Pues muy buenas tardes a todos. Nuevamente, pues muchas gracias por estar presentes todos, tanto panelistas como asistentes, a esta sesión 15 de este webinar o seminario que iniciamos en marzo, previo a la pandemia, o más bien durante la pandemia, los inicios. Esta sesión de cómo prepararse ante contingencias en las instituciones educativas, en donde hemos tenido más de 30 prácticas de universidades. También prácticas de la industria que han sido muy, muy interesantes y sobre todo perspectivas. En la última sesión tuvimos perspectivas desde la propia Secretaría de Educación Pública, desde asociaciones orientadas a la educación a distancia y desde la perspectiva también de la parte latinoamericana. Y creo que ahora pues cerramos con broche de oro esta primera etapa de webinars. Este va a ser el último de esta primera etapa, en donde ya queremos ver esta perspectiva 100% internacional. Sobre todo nos interesa conocer cómo lo experimentaron, qué aprendieron de esto y evidentemente qué viene en adelante, que es finalmente el reto que tenemos ahorita ya encima, ¿no? Entonces, quiero agradecer la presencia de los ponentes, cuatro ponentes internacionales. Vamos a tener a Faraón Llorens por España, Ernesto Chínquez por Argentina, Alain Lamadrid por Cuba y Marina Vicario por México. Los títulos de sus presentaciones: Perspectiva de la Educación Superior en España ante la Contingencia de COVID. Doctor Faraón Llorens, también perspectiva con la educación superior en Argentina, también ante esta circunstancia de la COVID-19. Perspectiva de la educación superior en Cuba ante la COVID, pero desde la perspectiva del Ministerio de Educación Superior de Cuba, obviamente, y la perspectiva de México. La doctora Marina Vicario por el Instituto Politécnico Nacional, quien también representa a Red Latte de CUDI y a Anuye STIC de Anuyes como tal. Y que además, déjenme contar, ella inicia esta perspectiva también de hacer webinars, porque nos agarró por sorpresa a todos. Y estábamos hablando esto a principios de marzo, cuando nos llegaban las noticias de otros países, cuando en México estábamos como, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y no teníamos un lineamiento a nivel oficial, si se cerraban las escuelas, si se interrumpían las clases, si iba a haber teletrabajo. Era un momento complicado. Y bueno, gracias a esto se han tenido muchos seminarios, ha habido una gran experiencia. Marina les va a contar justamente toda esta gran experiencia, que para las universidades es muy rico. Y ahora, esta perspectiva desde distintos países, líderes de España, de Argentina, de Cuba y México, para cerrar con broche de oro esta sesión 15. Pues comencemos por la primera, por España, perspectiva de la educación superior en España ante la contingencia de COVID. Doctor Faraón Llorens, voy a leer brevemente una de sus reseñas, una semblanza. El doctor Faraón Llorens Largo, de la Universidad de Alicante, es catedrático de la Escuela Universitaria de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante, titular Escuela Universitaria y profesor EGB. Doctor ingeniero en informática por la Universidad de Alicante, licenciado en informática por la Universidad Politécnica de Valencia, diplomado en profesorado EGB por la Universidad de Alicante, Mestre de Valencia. Director de la Cátedra Santander de Universidad de Alicante de Transformación Digital, Vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa, Secretario Ejecutivo de la Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la CRUE, entre 2010 y 2012, Director de la Escuela Politécnica Superior, Superior del Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, Subdirector del Departamento de Tecnología Informática y Computación. Faraón también es investigador principal de los informes actuales Universitic, de las TIC en el Sistema Universitario Español, coautor del informe UETIC 2017, Estado de las TIC en las Universidades Ecuatorianas, coautor del libro Gobiernos de las TI para Universidades, coautor del libro Cómo priorizar los proyectos de TI en estratégicos para tu universidad, en imprenta. Premio Sapiens 2008 al profesional, concedido por el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana. Premio AENUI a la calidad e innovación docente 2013,
concedido por la Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática, reconocimiento al mérito institucional AFEME 2017, concedido por la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias Médicas y de la Salud, AFEME, por sus aportaciones al desarrollo de la tecnología y la innovación educativa. Vocal también de la Comisión Asesora en Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid desde el año 2010, miembro del Consejo Asesor de la Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje de la Universidad Jaume A. de Castellón desde el año 2011, miembro asociado de la Cátedra UNESCO de la Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid desde el año 2012, presidente de la AENUI, Asociación de Enseñantes Universitarios de Informática, miembro de la Junta del Gobierno de la ESIE, Sociedad Científica Informática de España, socio de AEPIA, Asociación Española para la Inteligencia Artificial, de AENUI, Asociación de Enseñantes Universitarios de Informática, de CECIDI, Sociedad Española para las Ciencias del Videojuego y colegiado fundador de COI-CB, Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana. Sus trabajos de investigación se enmarcan en los campos de la inteligencia artificial, el desarrollo de videojuegos y la gamificación, la aplicación de las tecnologías digitales a la educación, el gobierno de las TI y la transformación digital. Bienvenido, doctor Faraón Llorens. Es un gran gusto que se desvele porque son más de las 12 de la noche en España y amablemente está con nosotros. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias, José Luis. Bueno, siempre es un placer colaborar con vosotros y muchas gracias por invitarme. Si me permitís compartir la pantalla para poder poner la presentación y así apoyarme visualmente a lo que vaya diciendo. ¿Se ve ahora? Perfecto, solo la pantalla completa. Vale, perfecto. Vale, pues bien, pues muchísimas gracias. Casi no me has abrumado con tanta presentación. Evidentemente hay muchas cosas que ya estaban caducadas, los cargos ya no tengo casi ninguno. Y bueno, entremos en materia, ¿no? Ahora con el coronavirus, pues nos ha surgido, pues ha sido algo que nos ha cambiado el día a la mañana. A nosotros aquí en España de un viernes nos dijeron ya no vengáis el lunes a clase y nos hemos hecho un montón de preguntas. Yo para mí la más importante es la que he puesto al final, es decir, ¿aprenderemos de lo que nos ha pasado? Lo que nos ha pasado, nos ha pasado, hemos reaccionado lo mejor que hemos podido o hemos sabido, pero vamos a ver si somos capaces de aprender. La pregunta que nos hace, oye, ¿era esto era previsible? Pues, ¿qué importa si era previsible o no? Evidentemente, esto es un cisne negro, ¿no? El libro de Taleb es uno de los que más me gustó en los últimos años, de los que he leído, porque un cisne negro es un suceso muy raro, muy extraño, de un impacto extremo, como está siendo esta pandemia, el confinamiento, quién iba a decirnos que íbamos a estar en casa sin salir, pero que es predecible a retrospectiva, pero no a prospectiva. Es decir, cuando ha pasado, todos dicen, no, hombre, es que eso era previsible, pero antes no lo sabe, ¿no? Por tanto, no nos peleemos si era previsible o no. Estábamos preparados. Cuando empezó todo esto, circuló Bueno, José Luis, ya sabes que llevo muchos años hablando de la transformación digital, cuando nadie decía que era esto. Y cuando empezó todo esto, circuló un meme por ahí diciendo, ¿quién ha hecho más por la transformación digital de tu organización? Y todo el coronavirus, ¿no? Pues sí, efectivamente. Parece ser que el coronavirus es el que más ha acelerado la transformación digital de las organizaciones y de las universidades. Al principio de todo esto, en el mes de marzo, publicamos Antonio Fernández y yo en el blog Universidad Sí, si el coronavirus era la prueba del algodón de la universidad digital. La prueba del algodón, aquí en España hace muchos años hubo un anuncio de un producto de limpieza en el que se pasaba un algodón para ver si estaba limpio, ¿no? De manera que si el algodón sale manchado es que no estaba limpio realmente. Y esa suciedad que no veías con el algodón salía a la luz. Por tanto, el coronavirus ha sido ese algodón que pasábamos. En los informes, José Luis, el de México, el de Ecuador, el de España, salimos y decimos, oye, no estamos mal, salimos bien en la foto. Hay tanto por ciento de universidades tienen cartera proyectos y la plataforma digital lo tienen tanto por ciento y no estamos mal.
¿Pero qué ha pasado que con el coronavirus? O con el coronavirus, lo que ha pasado es que ha afectado a todos los ámbitos universitarios, no solo a la docencia, también a la investigación, a la extensión universitaria, a la transferencia y, por tanto, a todos los colectivos implicados en la universidad. A los profesores, a los investigadores, al personal de administración, a los estudiantes, ¿no? Por tanto, como afectaba a todo, los rectores y los equipos rectorales han dicho, oye, aquí hay que hacer algo. Y se han puesto manos a la obra a ver qué hacían para que la universidad siguiera en funcionamiento. Pues eso es lo mismo que llevamos predicando muchos años, que la transformación digital, como afecta a todos los ámbitos y a todos los colectivos, es competencia de los rectores y los equipos rectorales. No es tema de tecnología y de los tecnólogos, porque afecta a toda la institución, ¿no? Pero bueno, entremos a lo que me habéis pedido. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Lo he separado en tres etapas. La emergencia, la contención y la adaptación. Es decir, ¿qué hemos hecho para acabar el curso 2019-2020? Sabéis que en España el curso empieza en septiembre y acaba en julio, porque en el mes de agosto es el verano y son las vacaciones. Por tanto, estamos hablando de cómo en marzo estamos a mitad de un curso escolar y hemos tenido que acabarlo en esta situación. Hablo de la etapa de contención, cuando qué va a pasar el próximo curso, 2020-2021, pero al final me interesa también mucho esa adaptación, cuál es el futuro de la universidad. En esta primera etapa de emergencia, es decir, en marzo, cuando el curso ya estaba empezado y había que acabarlo, lo primero que se pusieron las universidades es los informáticos a remangarse y a escalar todos los sistemas porque de repente había habido un aumento súbito de la demanda de todos los servicios y aquel campus virtual que lo visitaban algunos de los estudiantes y algunos profesores, del día a la mañana entraban todo el profesorado y todo el alumnado. Por tanto, aquí en España a las 8 de la tarde se salía a los balcones a aplaudir a los sanitarios, pues propongo también que se saliese a aplaudir a los informáticos. Los sanitarios han hecho mucho, es de agradecer, pero sin los informáticos no hubiésemos estado conectados ni la sociedad, ni las empresas, ni las organizaciones, ni las universidades. Por tanto, ahí no me preocupa. Yo creo que, por lo menos en las universidades españolas, los informáticos, servicios de informática han hecho bien sus deberes y no nos ha fallado la tecnología. Pero ¿qué ha pasado en la parte docente? Pasar del día a la mañana a dar clases online. Para hacerlo muy rápido, ¿no? El tema del proceso docente tiene como tres componentes. Por un lado están los objetivos o las competencias que quiero que adquieran los estudiantes, las actividades que yo diseño para que adquieran esas competencias y la evaluación y el feedback que le doy a los estudiantes para ver si están adquiriendo las competencias al hacer las actividades que yo le he diseñado. Y como veis, todo está unido, ¿vale? Están interaccionan entre ellos. De forma que una buena propuesta docente es aquella que tiene coherencia entre estos tres elementos. Bueno, pues visto de esta manera, cuando empezó el confinamiento en casa, de repente, el viernes, tú el lunes tenías que ir a clase y te dijeron, este lunes no vengas, haz lo que hacías, pero a través de internet. Y entonces los profesores, más que bien, pues bueno, si iba a dar la clase, pues grabé un vídeo. Y entonces la interacción, en lugar de hacerla a través en el aula y todos mirando y todos trabajando, pues se hizo a través de plataformas de videoconferencia, el Meet, el Zoom o cualquiera de estas, ¿no? Y entonces, de repente, cuando estaban acabando las clases, que llegaba la época de la evaluación, nos encontramos en que los exámenes, la evaluación había en remoto, porque no hemos podido volver a las clases. Y entonces hicimos lo mismo, intentar digitalizar las pruebas de evaluación que teníamos diseñadas para nuestros estudiantes. Y las universidades nos dijeron, no os preocupéis, pues mira, para hacer cuestionarios tenéis herramientas en Moodle, en Google, simplemente podéis digitalizarlo. Pero no se dieron cuenta que cuando haces un examen, además del tema de las competencias de la parte docente, hay otros aspectos que al hacerlos online con la digitalización han sido problemáticos, como la acreditación de quién es el que realiza la prueba, si es quien dice ser, si no está utilizando medios no adecuados, no permitidos, de manera que al final lo que es una evaluación, que es medir las competencias que han alcanzado los estudiantes, derivó en un debate que aquí fue muy polémico, en un debate en que cómo aseguramos la autoría de quien está haciendo el examen.
porque se hablaba de si grabar con cámaras, del estudiante no se podía grabar con cámaras, era atentar a su intimidad, no podíamos grabarle en su casa, de manera que en lugar de debatir sobre la evaluación, se habían adquirido esas competencias a través de esa docencia online que le habíamos dado, se debatió sobre si no me iban a copiar o me estaban copiando, si esto no servía para nada. De manera que la autoría y la copia contaminó todo el debate sobre la evaluación. Entonces, se hizo más o menos bien, pero ¿por qué? ¿Por qué creo que ha fallado? Mirad, si el gráfico de antes de las competencias, de las actividades y de la evaluación lo pongo en una línea temporal, realmente lo que ocurrió es que hicimos un diseño de la docencia y empezamos a dar clases. Pero en el mes de marzo vino el confinamiento y nos cambió todas las circunstancias. Por lo menos nos cambió la parte de cómo podíamos hacer las actividades y la parte de cómo evaluar, ¿vale? De manera que nos limitamos a, sobre la marcha, digitalizar lo que habíamos diseñado. Por tanto, este final de curso lo que se ha hecho es lo que estaba diseñado, digitalizarlo. Y entonces, ¿por qué esto no ha sido válido o ha sido una situación parche, ¿no? No ha estado mal, porque hemos digitalizado independientemente la docencia, las actividades y la evaluación, y no nos hemos fijado, lo que he dicho antes, que lo importante era la coherencia y la interrelación entre los tres elementos. Y si realmente cambian las actividades, como las hago, debería revisar la evaluación, incluso, ¿por qué no revisar los objetivos o las competencias que tenía? Porque todo es un proceso integral. ¿Qué ha pasado o qué va a pasar en el curso 2020-2021, esa etapa que he llamado de contención? Pues bueno, si en el curso 2019-2020, no nos equivoquemos, las universidades españolas presenciales no han hecho docencia virtual. La docencia online, docencia virtual, necesita una fuerte inversión, tiene una metodología y lo hacen muy bien universidades a distancia y online, en España la UOC, la UNED o la UNIR. Lo que se ha hecho es una docencia que no es presencial, con lo cual ese no ha copiado de la parte de lo virtual y ha sido de emergencia. ¿Pero qué tiene que pasar en el curso 2020-2021? Ya no me vale de emergencia, ya no estamos de emergencia, podemos hacer una docencia no presencial planificada, ¿vale? Y si en el año 2019-2020 nosotros hemos actuado de esta manera, nos va a servir esta experiencia para poder diseñar el próximo curso de una manera que podamos atender mejor a nuestros estudiantes. Deberíamos rediseñar nuestros cursos, ¿no? ¿Y qué pasará en el curso 2020-2021? Por lo menos, como ya sabemos que aquí en España estamos en desescalada, es decir, podremos ir a las aulas, pero no podremos llenarlas de gente, ¿vale? Pero podremos, a lo mejor la teoría la hacemos virtual, las prácticas allí, lo que tenemos que hacer es diseñar para lo digital, ¿vale? Podemos ya diseñar pensando en que utilizaremos la parte digital. ¿Y qué pasará en el futuro de la universidad en esa adaptación? Pues bueno, mi propuesta es, creemos que el curso 2020-2021, he dicho yo, diseñemos para lo digital, pero ¿sabemos lo que va a pasar en el mes de octubre? ¿Habrá otro rebrote? ¿Otro confinamiento? Entonces, mi propuesta sería no solo diseñar para lo digital, sino diseñar para la incertidumbre, ¿vale? Porque este virus ha sido biológico, pero el próximo virus que haga una pandemia será informático. Y si nos han prohibido ahora salir a la calle, pero lo próximo nos prohibirán salir a internet. Por tanto, no tenemos que decir, lo presencial no es válido, vamos a totalmente a lo online. No, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, si no sabemos qué va a pasar, ¿no nos movemos? No, tenemos que tener una estrategia, porque precisamente la estrategia no es tener una bola de cristal para adivinar el futuro, sino tomar decisiones en estos momentos que nos permitan estar en las mejores condiciones de afrontar el futuro, que será incierto seguro, ¿vale? Por tanto, propongo ya pasar de lo que hemos hecho este año, de digitalizar lo diseñado a diseñar para lo digital, pero también teniendo en cuenta que habrá una incertidumbre. Así a modo reflexivo de ejercicio mental, me propuse y hablé de un diseño de una docencia tolerante a fallos, ¿no? Es decir, por mi vena informática, para que no caiga el sistema, no solo hay que ver que los componentes sean resistentes, porque posiblemente algún componente te fallará, sino también cómo interactúan y se relacionan estos componentes y poder prever esos fallos.
¿Cómo trabajan los sistemas tolerantes a fallos? Pues con redundancia, con replicación, con diversidad, con autocorrección. Pues a lo mejor tenemos que diseñar unas prácticas que puedan hacerse en laboratorio presencial en la universidad, pero pensaremos si hay algún simulador que pueda hacerlas también de manera alternativa, porque si no las podemos hacer en el aula, podamos hacerlo con el simulador y actividades diversas que unas sean. Es decir, tendremos que hacer el doble de esfuerzo o más esfuerzo, pero buscar redundancia y replicación y diversidad, que es la única manera de afrontar esos posibles fallos. Porque yo insisto, la Universidad de Alicante, mi universidad, tiene una universidad presencial. Hay excelentes universidades a distancia. Yo creo que las universidades presenciales no debemos perder ese valor de la presencialidad, porque será un nuevo modelo, ¿no? Será un modelo en que habrá que aprovechar las ventajas de lo presencial y las ventajas de lo online. No se trata simplemente de mezclar, no se tratará ni siquiera de un sistema de e-learning, ¿no? Es lo que hablan ahora de la universidad híbrida, la bimodal, la physical. Vamos, lo que está claro es que la tecnología y la presencialidad se complementarán en una docencia universitaria de calidad. Recapitulando. En la etapa de emergencia, acabar el curso, hemos digitalizado lo diseñado como hemos podido para acabar el curso. Para el próximo curso estamos diseñando ya pensando en lo digital y realmente para poder en la universidad del futuro, que deberá ser una universidad híbrida, que esté diseñada para esa incertidumbre que pueda venir en el futuro. Y ya simplemente abriendo el debate y como última diapositiva, esta mañana en el blog Universidad Sí, un buen amigo mío, José Escribano, ha escrito un post que era ¿una universidad, una nueva universidad o la nueva universidad de siempre? Entonces ponía una metáfora muy interesante. Decía, lo que nos ha ocurrido ahora es como el médico que nos ha prescrito una dieta obligatoria. No podéis ir a las aulas. Realmente el valor estará, si queremos un cambio real, no es que sigamos esa dieta, sino que seamos capaces de adquirir esos hábitos de alimentación y ejercicios saludables. Y no simplemente una mera dieta temporal que nos ha surgido y cuando pase esto, la dejemos y volvamos a hacer las cosas como las estábamos haciendo. Y con esto finalizo mi exposición. Muchísimas gracias, Faraón. Definitivamente una gran lección. En este momento, una lección de ese tema que tú tanto has involucrado a nosotros y nos has ayudado de transformación digital. Una transformación como que forzosa, inmediata, emergente. Y como bien comentas, que ha llevado estos procesos, ¿no? De digitalizar lo que ya se tenía, lo diseñado, y ahora ese proceso de planificación y que revierte, ¿no? Llegar a la parte híbrida será algo interesante, porque es la parte complementaria que viene a reforzar esa parte presencial que es esencial, definitivamente, pero también modernizar y reforzar con estas nuevas tecnologías. Bueno, es un camino largo y yo creo que al rato te van a hacer preguntas y seguramente pues nuestros colegas tienen mucho que decir al respecto. Gracias. Entonces, demos ahora paso a la presentación por el Ministerio de Educación Superior de Cuba con el maestro Alain Lamadrid, quien nos va a hablar también de esa perspectiva ahora cubana. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué experimentaron? ¿Qué han aprendido? E incluso, ¿qué podemos compartir, no? Y yo creo que hay muchos aspectos compartibles, comunes, que todos podemos en cierta forma decir, lo mismo está sucediendo. Claro, con otras perspectivas. Voy a leer brevemente, Alain, tu semblanza. El maestro Alain Lamadrid, del Ministerio de Educación Superior en Cuba, es candidato a doctor en Ciencias de la Educación del Programa de Formación Doctoral del Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior de la Universidad de La Habana. Máster en Sistemas de Radiocomunicaciones en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría y licenciado en Física por la Universidad de La Habana. En el año 2009 recibió una certificación en Seguridad en Redes en el UTL Technologies de Bangalore, en la India, y desde 2003 hasta la actualidad ha logrado y laborado permanentemente en el área de TICS, y evidentemente por parte del Ministerio de Educación Superior en Cuba. Actualmente se desempeña como director de informatización, es profesor asistente e imparte regularmente cursos de pregrado y posgrado en el área de TIC y seguridad en redes en las facultades de Ingeniería Eléctrica y Telecomunicaciones e Informática de la Universidad de La Habana.
y participa en reuniones, seminarios, congresos, todos de tipo nacional e internacional, y en países como China, México, Venezuela, España, Estados Unidos, Colombia y Chile. Colabora en otros proyectos como el Observatorio Regional para América Latina y el Caribe, del Instituto de Educación Superior para esta región, y ESALC, perteneciente a la UNESCO. Pues agradecemos de verdad, Alain, que estés aquí presente y que nos quieras compartir también tu experiencia y tu perspectiva con respecto a esta circunstancia de la educación superior y esta contingencia de COVID-19. Bienvenido. Gracias, José. Por supuesto que agradecerle este maravilloso espacio, que espero se convierta ya en habitual y cuente con nosotros para aportar y colaborar en todo lo que podamos desde acá de la educación superior cubana. En efecto, cuando me invitaste a impartir la charla acá, pensé si traía una presentación o no, y dije, bueno, al final yo creo que lo más importante es que conversemos un poco de cómo fue nuestra experiencia o cómo está siendo nuestra experiencia ante este nuevo escenario, que es nuevo para todos. Yo, en cada escenario y evento virtual en el que estamos participando y estamos compartiendo experiencias, nos damos cuenta que es común para todos la manera en que hemos reaccionado, la manera en que hemos afrontado esta pandemia, y estoy muy de acuerdo con lo que decía Lorenz, que tenemos que prepararnos no para un nuevo virus, sino para ese proceso de incertidumbre que nos generó, que yo creo que es del mayor impacto que tuvo en la manera en que reaccionamos en un inicio ante el virus. Yo le traigo un poco la perspectiva de la educación superior en Cuba, cómo reaccionamos y cómo enfrentamos este fenómeno. Al igual que el resto de las instituciones, a principios de marzo, nosotros se nos detectó el primer caso de coronavirus el 11 de marzo, en una de nuestras provincias, y ya el 23 de marzo decidimos cerrar las actividades docentes de cada una de nuestras universidades, un poco para contextualizar. En Cuba hay 50 instituciones de educación superior, 22 de ellas, 25 de ellas están adscritas al Ministerio de Educación Superior, y el resto, bueno, pertenecen a otros ministerios como el de Medicina, por ejemplo, todas las universidades médicas pertenecen al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Cultura, en el caso de la Universidad de la Cultura, igual con las relaciones internacionales, pertenece al Ministerio de Relaciones Internacionales, pero el Ministerio de Educación Superior es rector de cada una de estas 50 instituciones de educación superior. A partir de que se tomó la decisión de ya detener las clases, suspender las clases, las actividades docentes en cada una de las instituciones, las 50 instituciones de educación superior, comenzó todo un proceso de cómo vamos a enfrentar esto. O sea, como hablábamos del tema de la incertidumbre, no sabíamos qué tiempo iba a demorar. El nivel de escalamiento de la pandemia fue muy rápido. Los niveles de contagio crecieron muy rápido y no sabíamos cuánto iba a demorar el enfrentamiento al coronavirus. Y comenzamos, por supuesto, un nivel de reacción de cómo iba a ser la continuidad de estudio. A partir de ahí, por supuesto, como decía Lorenz, y perdona que lo utilice de referencia, los informáticos se remangaron la camisa y comenzaron a, junto con los departamentos de tecnología educativa de cada una de las universidades nuestras y los departamentos docentes, etcétera, a ver cómo podíamos enfrentar el tema de la continuidad de estudio. Por supuesto, hacia dónde estuvieron la mirada, hacia la educación virtual, hacia la no presencial. Y durante un par de semanas se estuvieron evaluando cada uno de los escenarios posibles para poder darle continuidad a las clases, hasta que, a partir de varias experiencias que fuimos intercambiando con el resto de otros escenarios, como el propio artículo que sacó la UNESCO sobre el tema de cómo se está enfrentando la pandemia, y las propias experiencias nuestras, empezamos a detectar, primero, que teníamos serios problemas con la infraestructura. A pesar de que en nuestro país hay políticas públicas orientadas al desarrollo de las telecomunicaciones, que ha permitido un avance en los últimos 2-3 años bastante vertiginoso, el tema de la conectividad, el acceso a internet de la población, se prioriza incluso el tema de la informatización y el desarrollo de las telecomunicaciones en el sector público, fundamentalmente en la educación y la salud.
Empezamos a, de todas maneras, todavía el acceso desde casa, a partir de que se suspendieron las clases, tenemos que tener en cuenta que esto impactó en más de 200.000 estudiantes en nuestro país y más de 64.000 profesores, que algunos de ellos se quedaron cumpliendo algunas tareas en universidades, pero el cúmulo de los estudiantes se fue hacia las casas. Y cuando empezamos a valorar el nivel de acceso de esos estudiantes y de esos docentes hacia las plataformas y de educativas en las universidades, en sus propias instituciones, y el costo incluso actual que hay en el acceso a Internet y en el acceso a las redes de telecomunicaciones, pues nos dimos cuenta que este era un elemento que atentaba en función de temas como la equidad en el acceso a la educación superior. No todos iban a poder acceder a los mismos servicios, etc. Esto, sumando que todavía no hemos alcanzado la experiencia en general en el tema del desarrollo de los cursos virtuales, en la propia educación a distancia. Las matrículas que hoy se manejan a nivel de universidades nuestras son matrículas de educación a distancia que no impactan hoy en las matrículas de la educación superior, por tanto evidencia que falta un poco de desarrollo, que falta bastante desarrollo en esta temática. Falta cultura de los profesores en cuanto a de los docentes, en cuanto al desarrollo de este tipo de escenario docente. En fin, abarcamos un grupo de elementos que nos hizo tomar la decisión de suspender definitivamente las actividades docentes en la educación superior hasta que mejorara la evolución de la pandemia y la situación epidemiológica. No obstante, yo creo que se convirtió en un escenario extremadamente interesante para el desarrollo y la vinculación de las universidades con el gobierno de nuestro país. Es increíble cómo, a partir de que, bueno, tenemos un presidente hoy que fue ministro de Educación Superior, que conoce la educación superior, amante de la ciencia, de las tecnologías, cómo desde que comenzó el impacto de la pandemia en nuestro país, se crearon grupos para vincular la ciencia en función del desarrollo de del enfrentamiento a la pandemia. Y las universidades tuvieron un protagonismo evidente. Todos los modelos de pronóstico, el desarrollo de medicamentos, o sea, hubo una integración entre la ciencia y el gobierno y la manera del gobierno de enfrentar la pandemia, que sin duda ha sido uno de los impactos más interesantes y de futuro que ha tenido este proceso. En la medida que fuimos evolucionando en el enfrentamiento a la pandemia, bueno, pues se fue modelando cómo iba a continuar la educación superior en Cuba. Y bueno, se fueron describiendo el escenario hasta que se tomó ya la decisión de que el curso iba a reanudarse, el curso 19-20 iba a reanudarse en el 1 de septiembre. Por supuesto, nosotros hemos ido evolucionando en función de la pandemia, por suerte, de forma positiva. Ya hoy 14 provincias ya están en segunda fase de recuperación, y la que más complicada estaba, que era la capital, como por lo general es normal, ya entró en la primera fase de recuperación. Hoy diariamente solo se están reportando casos en la capital, estamos hablando de 3, 4, 7 casos diarios, por ahí oscila el promedio de casos diarios. Hemos tenido muy, muy poco fallecimiento. O sea, vemos la evolución, por supuesto, en la manera en que lo ha enfrentado el país, las medidas que se tomaron, pues han sido positivas. Y esto nos permitió hacer un modelado de cómo iba a continuar el curso. El 1 de septiembre se iba a reanudar, en un periodo de 90 días aproximadamente, para todo el tema de la coordinación de estudios del 19-20. No obstante, se aceleró a partir de que ya en junio teníamos condiciones favorables, se comenzó a adelantar las coordinaciones de estudios de manera presencial y no presencial, sobre todo de los estudiantes extranjeros que tenemos acá en cada una de las universidades, para ir adelantando el proceso de coordinación de estudios. A partir de septiembre hasta noviembre se iba a terminar el resto del curso, y nosotros tenemos un proceso de ingreso a la educación superior que se hace alrededor en el mes de mayo, pues se pospuso el mes de octubre, para entonces, a partir de noviembre, comenzar el curso 2021, por supuesto, curso diferente, ¿no? Porque va a ser un curso reducido en tiempo,
se ha tratado de modularlo de tal manera de que no afecte la carga docente de los estudiantes, enfocándonos fundamentalmente en el desarrollo de los currículos básicos de cada una de las asignaturas, de las carreras de cada uno de los cursos. Y en forma general, para no extendernos mucho en este sentido, en forma general esa fue la manera en que modelamos la continuidad de estudio. ¿Para dónde está el principal reto? Pues, ¿cuál va a ser el futuro de la educación superior a partir de lo que se aprendimos, ¿no? de esta manera? Yo creo que esa pregunta es la que nos hacemos todos hoy. ¿Aprendimos realmente de cómo enfrentar o de toda esta experiencia a partir del desarrollo, de la expansión del coronavirus? Pues eso ha hecho que nosotros repensemos todas las políticas que tenemos alrededor de las tecnologías de la información y la comunicación y la estrategia de informatización que tenemos en el país. Hay que pensar con mucho más fuerza en el tema de la transformación digital. De hecho, hoy estamos proponiendo hacer un, que ya está aprobado, estamos haciendo un rediseño de la dirección de informatización en función de esa propia transformación digital. De ahí un poquito la llamaremos la dirección de informatización y desarrollo digital, justamente para darle el peso a estas tecnologías que potencien ese objetivo fundamental que es el desarrollo de las tecnologías. Hay que pensar en modelos híbridos, por supuesto, ya a pesar de que lo teníamos en diseño y en estrategia, bueno, hay que reforzar, hay que pensar en las tecnologías móviles, o sea, hay que incorporar con mucho más fuerza el tema del e-learning hoy en las estrategias docentes y en el desarrollo de la docencia en nuestras universidades, a partir de todas las facilidades que da el desarrollo del uso de los dispositivos móviles de la docencia y del aprendizaje. Bueno, eso es algo que estamos incorporando también en nuestra estrategia. Hay que trabajar con mucha fuerza en la capacitación de los docentes en el tema de la educación virtual, la enseñanza virtual y todos los elementos que componen, para no entrar en detalles técnicos, todos los elementos que componen esta actividad docente, esta modalidad docente, potenciar con mucho más fuerza la educación a distancia. Establecer políticas públicas con la empresa, por ejemplo, con la empresa de telecomunicaciones para facilitar el acceso de los estudiantes y profesores. Ha habido una respuesta muy buena a partir de solicitudes que hemos hecho con función de abaratar costos para el acceso a algunos tipos de servicios para que el profesor y el estudiante puedan acceder con menor costo. Y así estamos diseñando otras políticas que se implementarán en un futuro para esa nueva normalidad, bueno, esa nueva universidad o universidad de siempre nueva, ¿no? O nueva universidad de siempre, como decía Jeremy. Y un último aspecto que quería comentar, en el cual también queremos relacionar mucho, estamos trabajando con mucha fuerza, de gran impacto en el tema del desarrollo y la transformación digital, es potenciar nuestra red académica. Nosotros tenemos una red académica hoy para la educación y para la investigación de cada una de nuestras universidades del Ministerio de Educación Superior, que hoy igual estamos transformando su estructura para ponerla en función de toda esta transformación digital que queremos lograr en nuestras universidades. Además, estamos trabajando incluso en una red académica del país que no existe hoy, a partir de las redes académicas que existen sectoriales como la red de salud, la red de cultura, la red de nuestra, incluso relacionándola con otras redes de alto impacto del área empresarial como Biocuba Pharma, que es una de las redes importantes que tenemos hoy, de las instituciones, empresas importantes que tenemos hoy, que tiene mucho que ver con el desarrollo de tecnología y la industria farmacéutica. En fin, por ahí estamos encaminando nuestra estrategia. Los estudiantes y los profesores estuvieron muy vinculados al enfrentamiento a la pandemia. Muchas de nuestras instituciones formaron parte del centro de pandemia. De hecho, hoy están en el proceso de desescalamiento de la pandemia y aún todavía algunas están funcionando. Por tanto, esto lo hemos tenido que tener en cuenta en la estrategia a la hora de incorporarnos en el proceso de recuperación. Y los estudiantes han estado trabajando en tareas de impacto. No solo los profesores y los investigadores junto al gobierno en la situación de la pandemia. Ahora también viene otro periodo importante, que es el tema de la crisis, inevitable, que impactará hoy en nuestros países a partir del efecto de la pandemia.
Y bueno, las universidades están jugando un papel importante en el desarrollo, por ejemplo, de la producción de alimentos, acero animal, etcétera, y en la producción de industria. Yo creo que en esencia esa era la idea que quería compartir con ustedes y bueno, quedo a la escucha de la gente. Muchísimas gracias, Alain. Definitivamente una gran experiencia, como en todos los países sucedió. ¿Y cómo evoluciona a partir de estas experiencias aprendidas ciertas necesidades que se van conjuntando? Digo, nosotros lo estamos viendo en algunas universidades mexicanas, en donde se empiezan a hacer ya trabajos ya más en conjunto entre la parte de tecnología educativa, educación y las propias TICs, y cómo las estructuras de las propias universidades empiezan a evolucionar y empiezan a tener ya esas áreas que antes estaban en un segundo o tercer nivel y ya las empiezan a escalar, asumiendo que es una necesidad y que deberían estar. Y por eso lo comento por lo que me dices del Ministerio de Educación Superior en Cuba, ¿no? En el sentido que esto también motiva una reestructuración hacia el propio ministerio, en donde estas áreas que son clave, orientadas a la digitalización, a la tecnología, estén ya inmersas, ¿no? Y ahorita pues quedó en evidencia. Pues muchas gracias, pero pues vamos a continuar y al final dejamos la sesión de preguntas y respuestas, que ya por ahí veo que están preparándolas. Ernesto, muchísimas gracias. Ahora por Argentina, Ernesto Chinques, el maestro Ernesto Chinques por Latinoamérica de Metared. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en grado y posgrado desde hace 25 años. Autor de libros y publicaciones nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como coordinador de Latinoamérica de Metared, Fundación Universia, presidente honorario de la Conferencia Tikal, organizada por los directores TIC de Universidades de América Latina desde el año 2016 hasta la actualidad. También es consultor internacional en temas de estrategia TI y transformación digital para universidades. Es asesor en transformación digital de la Organización Universitaria Interamericana, la OUI, y fue desde hace 10 años, es coordinador general, o fue durante 10 años, coordinador general de tecnologías de información y comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Y ahora, como bien comenta por Metared, explicar Metared, es una red colaborativa iberoamericana compuesta por 9, ya casi 10 países. Y bueno, tu papel es muy importante, Ernesto, desde esa perspectiva iberoamericana, internacional, y toda la experiencia que has tenido como director de TIC y ahora como siempre en la trinchera, como académico. Entonces, pues bienvenido y muy agradecido que hayas aceptado estar aquí. Los micrófonos son tuyos. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, yo la verdad que... Espérenme que me voy a poner aquí para pasarme en tiempo. Yo la verdad que como el colega de Cuba, cuando me dijeron que 10 minutos para dar algunas reflexiones, había pensado en no hacer una presentación. Pero hoy me enteré que iba después de Faraón. Y sé que él hace presentaciones bonitas y bueno, entonces dije, no, algo voy a tener que presentar, ¿sí? Así que voy a ver si vamos a compartir esta. A ver. Perfecto, está muy bien, sí. ¿Eh? Ahí, ¿no? Ahí estamos. Excelente. Perfecto, bueno. A ver, ahí el otro tema es que también, sabiendo que venía después de Faraón, la verdad que muchas cosas se vienen repitiendo en todos los países. Entonces traté de pensar, algunas cuestiones distintas, ojalá que pueda hacer algún aporte distinto, ¿sí? Y el tercero, pensando en Faraón, y ahí ya dejo de hablar de Faraón, es que voy a tratar de ser muy respetuoso ahí de los 10 minutos, porque allá veo que ya es la una, lo vi con la pijama debajo de la ropa, entonces voy a tratar de no excederme. Bueno, un poco me cuesta un poco pensar en algo común de Argentina por la diversidad de las instituciones.
que hay en Argentina y también por mi desconocimiento de lo que están haciendo absolutamente todas. Sin embargo, bueno, voy a tratar de representar un poco la experiencia personal como docente, mis contactos con colegas, y no solo quizás en Argentina, también después en algunos otros países veo que hay cosas similares y hoy lo compruebo escuchando a los colegas, ¿sí? El primer aspecto que yo traté de pensar cuando me propusieron que charlara de esto es tratar de pensar un poco qué es lo que pasó, ¿sí? O sea, tratar de con el espejo retrovisor mirar qué hemos hecho hasta aquí, como para que pensar lo que más me interesa, que es tratar de ver cómo nos enfocamos en el futuro, ¿no? Entonces, para pensar un poco eso, traté de desglosar un poco distintos elementos, ¿sí? Me voy a meter más quizás en los de docencia, pero si da el tiempo, tratar de pensar un poquito otras cuestiones. Contextualizar un poco lo de Argentina a nivel de la pandemia, muy parecido a los colegas, el 20 de marzo, sin prácticamente contagios importantes o prácticamente sí, muy muy pocos, se tomaron medidas bastante preventivas muy fuertes, ¿sí? Entonces desde el 20 de marzo hubo una cuarentena muy fuerte y que desde un poquito antes implicó que todas las universidades decidieran cerrarse y a partir de ahí empezar a plantear la posibilidad de clases sin presencialidad. Eso de alguna manera hizo que también tengan que responderse rápidamente. Yo, si tuviera que resumir los dos elementos que se trabajaron enseguida, fueron, en primer aspecto, como bien planteaban, soluciones de videoconferencias, ¿sí? Las más conocidas, Zoom, Skype for Business, Teams, Google Meet, Jitsi. Y por otro lado, hacer mano de los campus que existieran en la universidad a nivel de LMS para principalmente dejar materiales, actividad y algún nivel de interacción, principalmente asincrónica. Las soluciones que existían en casi todos lados, existían algún tipo de solución, pero la verdad que era muy baja el uso entre los docentes que se dedicaban a la presencialidad, ¿sí? Entonces había alguna experiencia en la mayoría de las instituciones, pero con un alcance muy limitado. En esto, de alguna manera, creo que la nube tuvo un desempeño interesante, o sea, hubo bastante uso o como parte de las estrategias en muchos casos de tomarlo y de poder probar y experimentar un escalamiento rápido. Pero en muchos casos se decidió hacerlo por los propios medios. Ahí yo lo que diría es lo siguiente. La sensación es que se ha podido salir con clases en casi todos los lugares que he hablado, en todas las universidades que he hablado, de alguna manera se logró dar clases, hacer algunas clases sincrónicas con algún tipo de videoconferencia y tener alguna solución para comunicarse con los docentes con los alumnos. Ahí lo que sí veo es que en algunos casos hubo una impronta más de trabajo autónomo de los docentes y en otros casos hubo una solución más organizada desde lo institucional, ¿sí? Eso de alguna manera se ha dado principalmente esto de docentes asumiendo ese rol de encontrar la herramienta de videoconferencia, de armar grupos, de trabajar sin un alineamiento muy claro, o en universidades que estaban poco preparadas, ¿sí?
o inclusive en universidades más grandes, ¿sí? Donde de alguna manera no están planteadas lógicas de funcionamiento integrados tan abarcativas. Y esto de alguna manera me parece un punto interesante desde el planteo de que si bien en un caso en las no institucionalizadas permite un uso más, más creativo a veces de los docentes y con algunas iniciativas muy interesantes, sí lo que podemos notar es que la capacidad de que la institución pueda asegurar un mínimo de criterios y de estándar y de calidad y de medición de resultados, y es muy distinto, ¿no? Y efectivamente las que han planteado soluciones más institucionalizadas pueden hacerlo, y las otras de alguna manera están ciegas, ¿sí? Están apoyándose en que los docentes estén comprometidos a la hora de plantear algún tipo de solución. Pero igualmente la verdad que en todos los casos lo que sí me parece es que ha habido una especie de capacitación o apropiación de estas dos tecnologías impensadas que podrían suceder de alguna manera, ¿no? Ahora, de alguna manera, tratando de salirme de ahí, porque no tiene mucho de distinto con lo que quizás se planteaban ante los colegas, yo trataba de pensar el futuro tanto quizás cercano como un poquito más mediano o lejano, ¿no? Y ahí estamos, bueno, se plantea efectivamente en el cercano que más allá de la lógica de vuelta a nuevas normalidades, como se le llama, que vamos a tener, va a hacer que no todos los estudiantes puedan volver a las clases, que no todos los docentes puedan volver a las clases, tanto porque por protocolos de distanciamiento como por personas que tienen cierta vulnerabilidad y que de alguna manera por edad o por enfermedades preexistentes van a estar autorizadas a no concurrir, ¿no? Inclusive en el caso de más a largo plazo, he escuchado a muchos rectores de distintos países, de Argentina pero de otros países, hablar de que de alguna manera ciertas tecnologías han de darse y de alguna manera que vislumbran un futuro más tipo blended de o como aquí lo planteaban hoy, también este concepto de híbrido, etcétera. Entonces, ahí de alguna manera lo que quizás me planteaba pensando en eso era algo muy, muy sencillo, ¿no? Como de decir, porque, a ver, por un lado creo que ha pasado algo muy interesante, que es que efectivamente algo que parecía imposible, que era la apropiación de algo relativamente sencillo, pero que no estaba apropiado por docentes y por muchos estudiantes, inclusive del uso de las videoconferencias y determinadas herramientas, ha sucedido, y eso es como muy potente. Pero yo lo que pensaba es que si de alguna manera vamos a tener aulas con algunos alumnos, y algunos alumnos fuera del aula, y algunos docentes fuera del aula, si teníamos, yo ahí lo que veo por lo menos en Argentina, para pensar es si tenemos las aulas preparadas para eso, que no es simplemente un ejercicio, ¿no? De decir, bueno, deberíamos tener cámaras que estén tomando a todo el aula para que el docente pueda estar dando la clase normalmente a los alumnos presenciales, pero que también puedan tener esa mirada los alumnos que están por fuera, o que haya un micrófono de ambiente para que también puedan interactuar los distintos que están en el aula, parlantes para escuchar a los que participan desde afuera, sea el docente o sean los estudiantes, más allá obviamente de proyector, computadora y conectividad a internet, y más el sistema de videoconferencia, ¿no? Entonces, de alguna manera sí creo que ahí, en muchos casos,
las universidades no tienen, sobre todo las más grandes, preparadas las aulas para esto, y quizás son proyectos que deban encargarse, ¿no? Porque ahí yo veo una oportunidad muy interesante que tiene que ver con justamente generar ambientes propicios con esto del blended, no solo para esta lógica de mayor flexibilidad, sino para la posibilidad de internacionalizar la educación y poder en una misma clase tener un docente de otro país aportando en la clase o alumnos interactuando con otros alumnos. Entonces, en la medida que hagamos todo esto, gracias un poco a cierto impulso que nos está dando esta disrupción que ha sido la pandemia, me parece que hay una oportunidad interesante. Y la otra oportunidad interesante creo que está en tratar de institucionalizar muchas de estas soluciones innovativas que han surgido fruto del caos que ha emergido en muchas de instituciones de tener que cambiar rápidamente. Bueno, yo no me voy a pasar del tiempo, así que voy a hacer muy rápido algunas reflexiones de otros temas que había anotado y de última quizás surgirán en las charlas posteriores, ¿sí? Pero por otro lado, digo bien, como bien decían, la función docente tiene, por un lado, la de enseñar, ¿sí? Pero por otro lado, la de certificar saberes. Y ahí, de alguna manera, acá en Argentina ha pasado dos cosas. Una, algunas universidades, como la que yo estoy, que es la Universidad de Buenos Aires, que es la más grande aquí en Argentina, que ha decidido simplemente posponerlos y que esta certificación de saberes de los estudiantes se ha decidido posponer hasta que haya presencialidad, ¿sí? Y en otros casos donde se ha tratado de producir los exámenes, los sincrónicos mediante videoconferencias, herramientas de proctoring, exámenes orales, pero principalmente tratando de ir a dinámicas sincrónicas para reproducir el examen. A mí en el caso de esto de que se han pospuesto y que se ha dejado el examen solamente como una herramienta de evaluación, pero no de certificación de saberes, me parece que ha generado un aspecto positivo que es como una herramienta mucho más cercana al proceso de aprendizaje, ¿no? Digo, está mucho más afín esto de que el docente no necesita estar desconfiando del estudiante, ni controlándolo, ni en una función menos cercana quizás a la de un docente, que es apoyar el proceso de enseñanza. Entonces, pudiendo haber escindido el examen de la certificación de saberes del examen como parte de la formación, me parece que ha generado una dinámica interesante y también como una oportunidad, desde mi manera de ver, de que quizás eso nos permita, cuando volvamos, repensar un poco las evaluaciones, ¿sí? Que siento que muchas veces las tenemos medias automatizadas y quizás no nos damos cuenta que en muchos casos las evaluaciones son coherentes con lo que estamos buscando en los procesos de aprendizaje, ¿sí? Cosa que no es sencilla. Y después otros aspectos, pero no los voy a comentar por estar excedido de tiempo, pero digo, hay otro tema también para plantearnos, que es qué ha pasado con la investigación, que si bien, como decía el colega de Cuba, la investigación ha sido un aliado muy fuerte dentro de el apoyo a combatir la pandemia, ahí se ve que con poca tecnología, digamos, la tecnología está trabajado, por lo menos de manera institucional, con poca alianza con poder que los laboratorios puedan funcionar, ¿sí? En la mayoría de los casos, los laboratorios, salvo los esenciales, digamos, si eran esenciales, presencialmente, y los que no, de alguna manera, fue un tema un poquito más olvidado, ¿no? Y ahí creo que tenemos una tarea importante de ver cómo integrar más a las áreas de tecnología con los centros de investigación y ver, así como estamos viendo, cómo puede apoyar la enseñanza, cómo puede apoyar la investigación, ¿sí? Y algo parecido no, del mismo modo, porque aquí sí se trabajó bastante bien, pero con la administración sí ayudó a que se generaran muchas dinámicas de teletrabajo,
poco comunes en las universidades argentinas y en las empresas privadas, pero en las universidades argentinas era poco común. Y bueno, se han podido experimentar dinámicas muy interesantes, teniendo que ajustar infraestructura, y bueno, y ahí quedan sí planteos para futuro de cambio de dinámicas de trabajo más por trabajo, pautas de funcionamiento, etcétera, ¿sí? Así que bueno, ahí esto era un poquito alguna cosa que tenía pensado. Después, si da el tiempo, quizás charlar un poquito del tema que planteó ahí Faraón, del tema de estrategia, porque creo que también otro aprendizaje interesante de la pandemia es esto de darle mayor importancia al concepto de estrategia de TI, pero quizás desde algo que es mi visión, no necesariamente compartida por todos, de que la estrategia de TI no necesariamente tiene que ser un apoyo, o sea, estar alineada desde pensar que es un apoyo a las estrategias del negocio. Porque si ese hubiese sido el criterio, de alguna manera, no hubiéramos estado preparados para ser habilitadores de necesidades así como estas, abruptas, que surgen, porque no hubo ninguna necesidad del negocio que dijera tenemos que hacer esto, ¿sí? Entonces, de repente, más allá de que tiene que las tecnologías apoyar el negocio, creo que las tecnologías tienen que tener decisiones, lineamientos, independientemente de los proyectos puntuales que pueden ir surgiendo del negocio, que le provean a las instituciones en estos tiempos habilidades para moverse rápidamente, esas habilidades para ser flexibles, para adaptarse, ¿sí? Y no necesariamente que todo proyecto de TI esté alineado con alguna necesidad puntual de algún área o de enseñanza o de investigación, etc. Bueno, es para largo, pero no quería dejar quizás de también aprovechar y hacer el planteo. Bueno, perdón que me pasé un poco en tiempo. No, todo al contrario, Ernesto. Gracias por compartir. Y cada minuto que dices que te estás pasando, nosotros lo estamos aprovechando. Realmente para nosotros es de gran aprendizaje y muy agradecidos. Te recapitulaste muy bien lo que está sucediendo. Efectivamente, ya mucho se repite en todos los países, pero tus reflexiones son también muy valiosas, desde la parte de proctoring, evaluación, qué pasa con la investigación, cómo está la gestión hacia el interior de las universidades y el teletrabajo. Y evidentemente también ahí hay muchas experiencias. Y la importancia y relevar también el papel de las tecnologías, ¿no? Como bien lo has comentado, desde esa perspectiva estratégica. Como ya lo han comentado también Faraón en su propuesta, Alain también. Finalmente, la perspectiva estratégica de las TIC es esencial. Es gestión, pero también es estrategia. Que no nos olvidemos de esa parte tan interesante de las TIC. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente presentación. Pues ahora vamos con nuestra anfitriona por México, la doctora Marina Vicario. Marina, voy a leer brevemente una reseña. La doctora Claudia Marina Vicario Solórzano, del Instituto Politécnico Nacional de México, es pionera, catedrática e investigadora en los campos de la informática educativa, la innovación con tecnología y los temas relativos a las cibersociedades. Licenciada en Ciencias de la Informática por el Instituto Politécnico Nacional y doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido funcionaria, consultora y líder de diversos proyectos de impacto nacional e internacional. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Informática e integrante de la Academia de Ingeniería de México. Colabora en los consejos consultivos de la Asociación Mexicana de Innovación en Tecnología Educativa, de la Sociedad Mexicana de la Computación en la Educación y fue miembro del Consejo de TIC del Gobierno del Distrito Federal. También participa en el Consejo Académico del New Media Consortium y en los comités editoriales de las revistas de innovación educativa, RIESED, así como gestión y estrategia. Ha sido galardonado con las preseas Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano de Cárdenas. Actualmente lidera el grupo de especialidad en cómputo educativo de la Red de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional,
además de ser fundadora de la Red Late México, donde forma parte de su Consejo Técnico Académico para CONACYT y coordina la comunidad CUDI de la misma. De igual forma, es fundadora de la Red de Educación Maker, REM. De igual forma, ella coordina el Smart Cities del Instituto Politécnico Nacional e integra más de 240 investigadores provenientes de 9 redes temáticas y forma parte del Consejo de Investigadores para la Ciudad Creativa y Digital de CCDMX. Y le agrego una rayita más, Marina, y eres coordinadora del Grupo de Tecnología Educativa de ANUYESTIC. Pues te cedemos el micrófono y pues adelante, Marina. Si me dan para compartir pantalla, ya, a ver, sí, creo que hay que actualizar ese correo. Bueno, a ver, creo que ya lo ven, ¿sí? Perfectamente, María. Muy bien, voy a poner mi cronómetro. Bueno, pues voy a hacer un recorrido, José Luis, por todo lo que nos ha pasado en estas 15 semanas que han sido increíbles. Empezamos el 12 de marzo en un día como hoy, un jueves a las 5 de la tarde, y bueno, estamos cerrando en este 2 de julio y en ese momento todavía no teníamos mucha información de lo que iba a pasar en cuanto al confinamiento, porque estábamos, por un lado, advertidos de una de nuestros miembro del Comité ANUYESTIC Tech, que es Jessica, de la Universidad Autónoma de Baja California, que fue la que nos preguntó: oigan, ¿y los planes de continuidad? ¿No saben si las universidades tienen? En fin, nosotros iniciamos con esa sesión número uno, recordarán los que nos han seguido, con la participación justamente de la Universidad Autónoma de Baja California y la del Estado de Morelos, pero también con dos de las tecnologías que después supimos iban a ser muy populares. Por un lado, pues toda la parte que tiene que ver con Google y sobre todo la parte que tiene que ver con Microsoft, en este caso Teams. Y así seguimos en esa sesión. A mí me encantó, recogí estas láminas, ¿no?, que nos compartió Jessica, porque tenían que ver con la parte de comunicación de las universidades, las dudas de los maestros, porque al principio hubo situaciones en nuestro país en donde los maestros y los alumnos no se encontraban. Y toda una agenda que además retomó esta universidad inspirada de los modelos americanos. Bueno, en días después de este 12 de marzo, estábamos ya cercanos al 15 de marzo, 15, 16, 17 de marzo, fueron decisivos en nuestro país en la parte de educación superior. Empezábamos ya con los primeros casos. En mi institución nos dieron el aviso que a partir del 17 de marzo ya no asistíamos. Y bueno, estas eran algunas de las de la numeralia y de las cifras en aquel momento. Entonces llegó el 19 de marzo nuestra segunda sesión y ahí ya estábamos con algunos expertos como Luis Alberto Gutiérrez, que siempre ha sido alguien muy afín a ANUYESTIC, a CUDI, por supuesto él presidiendo de alguna manera esta Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, pero también otro gran amigo, Max Mendizábal, y en otro aspecto, la parte de AWS, porque en la primera sesión tuvimos un ataque y bueno, fue muy interesante repensar la parte de seguridad desde entonces. Ya para esas fechas, en ANUYESTIC reaccionamos muy rápido y empezamos a hacer un portal maravilloso que se llama así, Recursos Digitales ANUYES, y entonces ahí podemos encontrar las acciones de contingencia de muchas de las universidades, casi 30 las que desfilaron por aquí, la mayoría de ellas, este webinario que llevamos a cabo, y otros temas como aspectos de seguridad, además de un repositorio muy bonito de recursos que todos compartimos. Esas acciones de contingencia vale la pena que las revisen, pero además nos preparamos para una encuesta que estamos ahorita procesando y que tomó la foto muy al principio de la pandemia. Estamos trabajando esa encuesta con mucho cariño, precisamente por estas razones. Y no dejamos de mostrarnos solidarios. En ese momento hicimos una alianza con todos estos organismos y nos pusimos como lema: sigamos aprendiendo. Con ese hashtag seguimos adelante nosotros con nuestros webinarios, y ya para el 26 de marzo, pues teníamos
otros invitados, entre ellos el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que para nosotros ha sido un gran ejemplo a seguir en muchas de sus acciones, en todo su plan, junto con la Universidad Autónoma de Baja California, por supuesto, sobre todo estoy hablando del inicio. Alguien me preguntaba en otro espacio internacional si como sus países, México no estaba listo y yo orgullosamente dije, nosotros tuvimos universidades listas y por supuesto que las dos primeras que presenté y el tecnológico estaban listos. Pero también había una gran tradición en mi casa de estudios y entonces ahí se presentaron algunas de las acciones que en una universidad como esta, que es pública, llevamos a cabo. También otras universidades privadas como el OR. Entonces, también para la sesión 4, recordarán que tuvimos el caso del ITAM. Fue muy interesante escuchar una universidad que nos dijo, nunca habíamos sido universidad virtual, no teníamos ni cursos online, todo era 100% presencial y todo lo que ellos tuvieron que hacer para poder adecuar los salones, esto que ahorita Chinkes nos reflexionaba sobre lo que podría suceder. Bueno, aquí ya sucedió, algunas universidades lo hicieron y entre ellas el ITAM. También la Universidad de La Salle, bueno, aquí están las casas de estudio que estuvieron participando. Y por ahí ya de esta sesión número 3, nos estábamos preguntando de hecho por la higiene digital, por la ciberseguridad de manera mucho más firme. Y entonces estuvimos trabajando con estos temas de seguridad desde entonces, pero también para la sesión 5, los temas de contenidos y capacitación, porque entre los invitados, bueno, debo decirles que la UNAM, de donde también soy egresada, orgullosamente egresada, es hoy por hoy la universidad que más contenidos, que tiene el repositorio más variado y más robusto de todos, y lo maravilloso de todo esto es que todas estas instituciones, entre ellas también nuestro Tecnológico Nacional de México, están compartiendo todos sus recursos educativos con los que capacitaron a sus profesores y con los que están apoyando a su alumnado durante estos meses desde marzo. Había muchas más acciones en la sesión 6, por ejemplo, nos habló la Universidad Pedagógica Nacional, a ellos los tomó en una situación de huelga el COVID, entonces fue también muy interesante escuchar su situación. Otra institución ejemplar fue la Universidad de Yucatán. En la sesión 7 tuvimos un rector, fue increíble escuchar de boca de un rector todas sus impresiones, nos hizo pensar sobre estos temas de gestión, por supuesto. Estuvo la Universidad Veracruzana y también la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para la sesión 8, ya estábamos preocupados todos por las evaluaciones, por el fin del ciclo escolar, cómo íbamos a hacer esas evaluaciones. Y entonces nos empezaron a mostrar algunos casos de éxito, la Universidad Autónoma de Chihuahua, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey nuevamente y el caso del Politécnico. En el caso del Poli y de la Universidad de Chihuahua nos encantó ver desarrollos con una fuerte dosis nacional y en el caso del Tecnológico Monterrey, pues todas sus implementaciones que habían sido también muy exitosas. Seguimos con el proctoring, con un ejemplo increíble, por supuesto, de una universidad virtual, la Universidad de La Rioja, y seguimos escuchando otros casos como el de la Universidad Autónoma de Guerrero. También empezamos a preocuparnos ya a finales de mayo por el tema de los exámenes de ingreso a las universidades privadas, su matrícula, empezaron a darse cuenta que peligraba su matrícula, nos platicó la Universidad de las Américas que curiosamente hicieron un esfuerzo muy agresivo en redes sociales y hasta tuvieron, disiparon esos miedos porque tuvieron un éxito rotundo en cuanto a su promoción en redes sociales. Y seguimos viendo algunas plataformas, porque combinamos este tipo de presentaciones de las universidades con presentaciones de las empresas. Ya para la sesión 11, pues había también esta mirada de lo que en el caso de la UAM, que había estado de vacaciones y regresó, pero que fue una universidad que además cobijó mucho a la parte sindical, a la escucha de su consejo universitario, sus maestros, y llegaron a acuerdos conjuntos, lo cual para nosotros resultó un ejemplo muy interesante,
porque la mayoría de las universidades había tomado decisiones verticales y esta es un ejemplo de que también se puede tomar decisiones de otro tipo. Y bueno, ya para la sesión 12 seguíamos con estos, cerrando con otras miradas de la Universidad de Guadalajara más enfocadas a los temas de gestión, más sobre seguridad. Para la sesión 13 ya estábamos empezando a apagar algunos motores de lo que yo he llamado la primera temporada o el primer grupo de webinarios relativo al COVID, ¿no? Y entonces ya para la sesión pasada tuvimos la presentación de la Secretaría de Educación Pública de nuestro ecosistema de educación a distancia nacional y también una mirada muy interesante de la UDUAL. Yo quiero rescatar de la sesión pasada pues esta continuidad de las universidades a la distancia. Nos confirmó la SEP que al menos el 100% de las instituciones que ellos encuestaron estuvieron llevando a cabo acciones de distancia. Y también había algunas prioridades que se resolvieron, nos constató que se resolvieron, se resolvió la comunicación universitaria, se resolvió este sentido de flexibilidad en los procesos de evaluaciones y muchas universidades también empezaron a resolver los problemas de acceso para sus estudiantes más limitados. ¿Cómo? Bueno, pues consiguieron donativos, buscaron por ahí los equipos que tenían y los prestaron a los alumnos con mayores limitaciones y otros inclusive arrendaron equipo para préstamo. No todas las instituciones tuvieron el presupuesto para hacer esto. En el cuanto al trabajo de los héroes informáticos, además del de los docentes, pues también dieron cuenta en la SEP de todo esto. Pero el principal reto sigue siendo ese, en nuestro caso, esta cifra del 26% de estudiantes que no contaron con acceso, ya sea porque no tenían la herramienta o no tenían la conectividad. También en esa sesión de la semana pasada fue muy interesante, nos permitió recapitular que en México tiene una gran fortaleza en su ECUESAD, en este espacio común de educación a distancia, de educación superior a distancia, porque el número de miembros que lo conforman pues da cuenta de una experiencia en estas modalidades y estas experiencias fueron decisivas para poder llevar a cabo un plan de acción, aunque no se contaba con él, como un plan de continuidad previo, pero además todas esas lecciones aprendidas sumaron en colaboración con todos los repositorios que ya se tenían. Por eso fue muy sencillo, entre comillas, eso de sencillo avanzar. No quiero dejar de lado que en el caso de las universidades, sus espacios de investigación y de innovación también están haciendo aportaciones interesantes. Aquí les pongo tres proyectos que son una realidad. Uno tiene que ver con grafeno, estas máscaras, estos cascos y estas mascarillas, que son tecnología ya nacional y que tuvieron la participación de las instituciones de educación superior vinculadas con la industria y vinculadas con el ministerio, con los ministerios de ciencia y tecnología. En este caso, el ejemplo que les pongo es el de la Ciudad de México. Nuestra alianza empezó a dar frutos, tenemos ya una agenda para la ciberseguridad en la educación, estamos construyendo una agenda muy interesante de modelos digitales y en esa dinámica yo creo que una de las grandes ganancias es que este seminario se convierte en un proyecto que estará siendo financiado en los próximos meses por el CONACYT. Aquí está el nombre, ¿verdad? Modelo de continuidad educativa para situaciones de crisis sanitaria a partir del análisis de buenas prácticas, lecciones y retos de las instituciones de educación superior mexicanas durante la pandemia por COVID-19. Y bueno, nos encontramos hoy ya con un semáforo. En México las decisiones se toman a partir de un semáforo, ya algunos territorios estamos en color naranja. Se nos ha dicho que cuando estemos en verde regresaremos a las escuelas. Y en ese sentido, hacia lo que denominamos la nueva normalidad, yo veo cuatro grandes retos. Que es justamente el rezago de los que se nos quedaron varados, cómo los vamos a volver a encaminar en nuestras rutas educativas de educación superior, pero al mismo tiempo, cómo vamos a lograr que tengamos más cobertura de la que logramos en este periodo que terminó. Por supuesto, hay una gran preocupación porque la mayoría estamos conscientes de que
Aprendieron, sí, pero aprendieron muy bien, menos bien. ¿Cómo vamos a asegurar las competencias? ¿Cómo vamos a asegurar esos aprendizajes, sobre todo los que tienen que ver con cuestiones muy pragmáticas de laboratorios o de clínica? Y por supuesto, la preocupación de las medidas sanitarias. Yo en lo particular coincido en algunas cosas con Faraón, pero yo cuando hablo de modelos híbridos, hablo de modelos ligeros y robustos, me explico. Hablo de un modelo ligero. Si yo pongo el ejemplo de que yo como docente de educación superior necesito hacer una planeación didáctica que pueda dar cobertura a mis alumnos sin conectividad o con conectividad mínima, con poco acceso, al mismo tiempo de mis alumnos que sí tienen la facilidad de montarse en la plataforma institucional que nos han hecho llegar tanto con Google como con Microsoft en este caso. ¿Y cómo le vamos a hacer para tener esa hibridación en nuestra planeación ligera y robusta al mismo tiempo? Pero después de que termine la pandemia, a mí sí me parece que vamos a tener que regresar a nuestros proyectos de educación 4.0 sin dejar de lado los proyectos anteriores, porque nos dimos cuenta que como número uno necesitamos tener más infraestructura de telecomunicaciones y eso pues implica una inversión. Y no siempre las decisiones apuntan realmente a una consolidación sobre este tema. También nos dimos cuenta que se requiere más cultura y ciudadanía digital. Y lo que decía hace un momento, los indicadores para garantizar la calidad de la educación de todas estas modalidades. Además de una normatividad que nos permita en un escenario posterior que se repitiera, realmente estar en regla, porque la mayoría de nosotros estamos violando la norma, ¿no? Hemos sido contratados para modalidades presenciales, por eso los sindicatos se han quejado, estamos inclusive todas las ganancias laborales que se habían tenido, pues ahorita se han desvanecido, de repente no tenemos hora de entrada, ni de salida, ni fines de semana, en fin. Y algo también muy relevante, esta autonomía tecnológica, cuando nos dimos cuenta que México no tenía manera de tener uniformes, caretas, etcétera, suficientes, pues también nos dimos cuenta que somos demasiado dependientes tecnológicamente y son las universidades las que tienen que avanzar sobre este tema. Y pues de mi parte sería todo. Aquí les pongo el lema, cómo lo extendimos hacia la parte segura y entonces pues sigamos aprendiendo seguros. Gracias. Muchísimas gracias, Marina. Una gran experiencia en muy corto plazo, aunque ya son prácticamente 3 meses. Y en estos 3 meses fue como un curso intensivo en el cual no estábamos inscritos y lo tuvimos que tomar todos a nivel mundial. Una gran experiencia, pero también mucho por hacer, muchos retos y muchos de estos retos orientados a circunstancias del entorno, que pueden ser políticas, sociales, económicas. Y bueno, por nuestro país sabemos que es un mosaico y que hay muchas diferencias en todos los sentidos, y ese va a ser nuestro gran reto, al menos desde la parte de México. Creo que... Pero a lo mejor coincides conmigo que nos hemos batido y hemos quedado en la línea todos, ¿no? O sea, yo creo que en este momento en la educación superior no nos sentimos la mayoría orgullosos del papel que asumimos. Al máximo, definitivamente. Las ojeras lo dicen. Y ahora las consultas médicas. Muy bien, pues muchas gracias, Marina. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas con Froilán. Algunas están por escrito y muy probablemente algunos colegas que suban a hacer las preguntas en vivo. Froilán, te paso el micrófono. Sí, así es. Hay ya muchas preguntas. Les recordamos a nuestros asistentes que pueden hacer sus preguntas directamente sobre el panel de preguntas y respuestas o pueden pedir la palabra levantando la mano directamente en el panel de participantes. Al momento no veo a nadie que esté levantando la mano, entonces si les parece... José Luis Antón, lo estoy viendo desde aquí levantando la mano y brincando. Levantando la mano nada. Excelente. José Luis, pues si te parece, te damos la palabra, José Luis Antón. Adelante. ¿Sí me están escuchando? Sí. Muchísimas gracias. Yo solo quisiera primero agradecerles por estos webinarios. La universidad ha tenido muchas experiencias, buenas experiencias, como lo han estado estableciendo los invitados del día de hoy.
y muchas de ellas las hemos llevado a la vinculación. Yo soy coordinador de la vinculación en mi universidad y quisiera, en respuesta a lo que comentaste, Froilán López, sobre este final que tienen ya estos webinarios, ¿no? Ojalá se sigan haciendo muchos más, porque esta es la experiencia real de esta emergencia sanitaria, que hubo cosas que se nos dificultaron mucho y que las logramos sacar adelante de una manera que hoy la visualizamos como permanente. Y yo creo que estos webinarios deberían ser permanentes. También quisiera decirles que hubo una parte para los egresados y la relación que tenemos con la empresa que se nos conflictó muchísimo. Nosotros organizamos una feria del empleo, pero esta es presencial y conjuntamos a la empresa con los egresados. Y de pronto, pues hace 15 días, tuvimos nuestra feria del empleo primera virtual. Y esta feria virtual terminó dándonos 250 mil participantes. Se ofertaron más plazas que los que hacíamos antes de manera presencial. La empresa que nosotros creímos que estaba en una sordera completa para este año, al contrario, nos encontró abiertos a ofertar plazas y los muchachos, los egresados pudieron encontrar empleo, algunos los que se ofertaron, todos, más de 600. Y la verdad es que estas experiencias que se quedan para siempre, porque superan lo que se hacía antes, también me permite el pedirle a nuestro expositor, al doctor Faraón Llorens, bueno, ahora realizaremos la Feria Universitaria del Libro, pues también virtual, porque no creo que lo podamos hacer de otra manera. Y entonces el título, el tema de la feria es precisamente el conocimiento digital y la inteligencia artificial. Así es que pedirle al doctor Faraón Llorens me permita contactarlo para hacerle la invitación para que pueda asistir. Y bueno, felicitar también a todos los expositores, a nuestro compañero de Cuba, el doctor La Madrid, y al doctor Cheniques, que verdad ha sido muy buena sus participaciones. Y decirles que nosotros de aquí hemos sacado muchas experiencias que hemos comunicado puntualmente a nuestra rectoría y a nuestra junta de vinculación, y que la hemos adaptado pues en experiencias positivas para darle respuesta a la emergencia sanitaria. Perdón que no sea una pregunta, pero sí quería intervenir. Muchísimas gracias por la voz. Al contrario, José Luis, muy contentos por los comentarios. Y bueno, tenemos una perspectiva ya para este webinar. Veo que también Aida Ibarra está levantando la mano. Así es, le damos la voz a Aida. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias. Soy de la Universidad Tecnológica de Coahuila. Estuvieron muy interesantes sus webinars. La verdad es que aprendimos. Conocer la experiencia de cada uno de ustedes ha sido bastante importante para nosotros. Y bueno, yo quisiera preguntarles, ¿cómo llevaron a cabo esa feria virtual? Ahorita que estaba mencionándolo el compañero, ¿cómo fue que lo hicieron? Nosotros estamos en una región automotriz y la realidad fue que se detuvo, está parado, ya está en marcha, pero como todos, pues batallamos con la parte de estadías. Estuvimos trabajando en ello con proyectos, pero sí me gustaría conocer cómo se llevó a cabo esa feria virtual. Gracias por todo, Al contrario, gracias, Aida. Bueno, no es parte de nuestros panelistas, pero... Sí, no sé quién fue el que estaba participando, que era de la coordinación de vinculación.
José Luis Santón. Sí, José Luis, no sé si podrías compartirnos eso, cómo se llevó a cabo esta feria. Es interesante. Está abierto su micrófono, pero creo que ya. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Mira, de manera muy sencilla, se hizo un diseño, una especie como de mapa tridimensional, ajá, donde los estudiantes podían ingresar, encontrar su área de conocimiento, de ahí derivarlos, hazte de cuenta, a un stand donde la empresa ponía un video con sus su información específica y las la oferta concreta de plazas. Por supuesto, había un pequeño video muy elemental de su misión y visión, y había otra parte donde se tenían cursos, seminarios y talleres que servían precisamente a que el estudiante pudiera presentar, más bien el egresado pudiera acceder a estas plazas de calidad. Yo creo que puedo, si me lo permites, darte más información ya si contactamos de manera por correo electrónico. Con mucho gusto te paso el reporte de ese evento. Y sí, me encantaría. Yo creo que lo invitamos, ¿verdad, José Luis? Sí, 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 ya. La siguiente temporada. Sí, sí, es una gran gracias. El seminario de la nueva normalidad, porque nos replegamos para organizar la siguiente edición, para tomarnos un par de semanas de descanso y para dejar que las universidades también se organicen y nos puedan dar información como la que estuvieron viendo. Fantástico. Okay. Gracias, doctora Vicario. Claro que sí. Sí, gracias. Mireya García quiere participar para alguna pregunta, por favor. Jorge, adelante, Jorge, también. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues más que una pregunta, un saludo y comentarles que yo soy de CESE. CESE no es una universidad, es un centro de investigación en la cual tenemos el posgrado, que tenemos como parte de formación de capital humano en posgrado, y pues también ha sido un reto para nosotros, ¿no? Esta situación de la pandemia, si hay oportunidad, ahorita les comento muy rápidamente, sino más que nada comentarles a ustedes que estoy muy orgulloso de las labores que se han realizado en cada uno de los países, ¿verdad? De lo que se han platicado aquí y seguramente en el resto del continente, ¿no? Saludarlos en especial a los cuatro panelistas. Tengo el orgullo y el honor de conocerlos y platicar con ellos, convivir con ellos, la sal, la pimienta y hasta uno que otro vinito, ¿no? ¿Verdad? En diferentes reuniones con las que hemos participado, ¿verdad? Con Ernesto en Santiago de Chile, aquí en México en Cancún, con el doctor Llorenzo en Guadalajara, con Alain, bueno, no he tenido la oportunidad de estar en Cuba con él, pero sí nos encontramos aquí en México con Marina, pues compañera de la Academia de Ingeniería, ¿no? Un gran honor estar con ustedes, ¿no? Este es aparte del saludo. Y sí comentarles, miren, a nosotros nos agarró como todos, nos agarró esta cuestión de la pandemia, también desde el 13 de marzo estamos confinados en nuestros hogares. Yo estaría muy rápido, en 15 minutos justamente empieza mi clase, pero tengo que impartir clases obviamente a distancia, y como decía, pues nos hemos adaptado a lo de la clase presencial a la clase digital, más no todos nuestros materiales están realizados o hechos para estar impartiendo una clase digital. Sí, entonces ahí nos falta y tenemos que suplir eso presencial que nos tiene ahí. Todavía nos cuesta un tanto de trabajo, ¿no? Y más a los que somos de otra generación, que no somos de los millennials, ¿verdad? Entonces como que todavía nos toca por ahí. Yo ya tengo un rato que no soy coordinador de tecnologías, ¿verdad? Ya tengo un rato que me estoy dedicando ya exclusivamente a las cuestiones de investigación, a las cuestiones académicas, ¿verdad? Y para nosotros, la verdad, nos agarró previo al fin de un curso, el inicio del siguiente, eso de las evaluaciones, cómo hacerle. Lanzamos nuestra convocatoria para nuestros candidatos a ingresar al posgrado,
esos candidatos se les tiene que hacer un examen, una evaluación, ¿verdad? Y hubo que adaptar, ¿no? De hecho, tuvimos un colega cubano que hizo su solicitud, ¿verdad? Para ingresar y, bueno, fue un buen reto tecnológico, porque no lo podíamos, vamos a decir así como decir, estarlo viendo, ¿verdad? En la videoconferencia. Entonces tuvo que adaptarse a WhatsApp y, bueno, hacer un algo ahí para poder estar en comunicación con él, ¿no? Nuestros exámenes para otorgar el grado ahora son a distancia, ¿verdad? Algo que no estaba contemplado ni en nuestro reglamento, vamos a decir, no todo tiene que ser presencial. Sí, ahora es todo a distancia. Entonces ha sido un proceso muy interesante de aprendizaje, ¿verdad? De aprendizaje para en este sistema, ¿no? Entonces es muy rico escucharlos a ustedes, ¿verdad? Compartiendo sus experiencias, sus desvelos, ¿verdad? Y desde luego sus triunfos, ¿no? A sentirse parte de ellos mismos, ¿no? Y aquí los dejo, muchísimas gracias. Un saludo a todos, a cada uno de ustedes. Era José Luis, desde luego. No te mencioné porque no estás dentro de los panelistas, pero eres parte del alma de estas reuniones, ¿no? Ahí felicidades a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, Jorge. Nos da otro tema, posgrados. Sí. Definitivo. Wow. Centros de investigación, qué interesante. Posgrados y centros de investigación. Superior. Aunque en Red Latte la próxima semana, el día 7, los invitamos temprano a una charla sobre esto. Ok. Excelente, excelente. Continuamos, tenemos por allá a Mireya García y también a la maestra Jessica. Digo, no, a la maestra Erika. Bueno, Jessica por ahí anda también, pero se nos está escapando. Adelante, por favor. Perfecto. Maestra, ella, si le parece, le damos la palabra. Adelante. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfectamente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues muchas felicidades por el webinar, a todo el equipo de Anuyestic. Yo en lo particular quisiera saber de nuestros compañeros internacionales que no tengo el honor de conocerlos a ellos, pero sí a varias de las universidades de estos países. Si pudieran platicarnos un poco sobre la inclusión educativa. Yo sé que la Universidad de Alicante ha hecho grandes esfuerzos y quisiera saber ahora en esta época de contingencia cómo han avanzado. Y mi pregunta para todos es si pueden dar un comentario o censar el sentimiento estudiantil de su país respecto a esto. En mi institución, el Tecnológico Nacional de México, que también participamos en este seminario, que le agradezco a Marina habernos invitado, es una institución con 620 mil estudiantes y pues es la institución más grande de América Latina. Entonces, para mí es muy importante conocer el sentimiento pues de los estudiantes para ver cómo podemos todos colaborar y, como bien dice, prepararnos en la medida de lo posible para lo que viene. Muchas gracias. Perfecto. Comenzamos, Faraón. A ver, sí, la Universidad de Alicante tenía incluso un vicerrectorado de responsabilidad social y de inclusión, y lo que hizo desde el principio es un tema de voluntariado y luego una crowdfunding para captar dinero, de manera que el estudiante que no tuviera conexiones o no tuviera equipamiento se ponía en contacto, y o bien se le facilitaba ordenador, se le pagaban conexiones, cuotas de conexión, incluso también porque había estudiantes que trabajaban y con eso pagaban los estudios. Entonces, al cerrarlo todo, también perdieron a lo mejor sus trabajos, sus ingresos, pues todo ha sido maneras de poder aplazar los pagos de la matrícula que le quedaban y otras cosas de estas. Desde luego sí que ha habido un principio de, y yo creo que es clave en todo esto, es que no se quede ningún estudiante fuera. ¿Vale? Es decir, incluso a nivel personal como profesor, dices, esta es la manera de dar mis clases, esta es mi evaluación, pero cualquiera que tenga cualquier problema, que se ponga en contacto conmigo, ya se le buscará una solución alternativa o adecuada para él. Porque lo que no tiene
que golpear esto es precisamente a los más desfavorecidos, ¿no? Es decir, lo que no acabamos siempre con cualquier situación es perjudicar y marcar más diferencias, ¿no? Pues eso no, eso no. Lo que tiene que hacer es poder ayudarnos a todos y entonces procurar que aquellos que están ya, que son más débiles, no sufran más por esta situación. Muchas gracias, Faraón. Vamos a continuar con Ernesto después de ti, ya, para seguir la tradición, ¿verdad, Ernesto? No. En realidad yo de donde doy, ahí les voy a hablar más por donde doy clases, que es la Universidad de Buenos Aires. Sí tienen siempre, obviamente, una tradición de ser una universidad muy inclusiva. De hecho, es una universidad de 300, más de 300.000 estudiantes, que es gratuita, y siempre, de alguna manera, en todas sus acciones, trata de ser muy cuidadosa. Ahora, no obstante, hay una realidad, si uno la analiza, que no deja de ser desigual, independientemente de las facilidades de tener equipos o una conectividad aceptable, desde los ambientes donde tienen que estar en ámbitos que no están preparados ni para aprender, y en algunos casos de los docentes para enseñar, ¿no? Por estar hacinados, por tener que compartir ambientes, por ruido, por molestia, etcétera. Quiero decir, lamentablemente sí genera desigualdades, independientemente de los esfuerzos que tratan de hacer las instituciones para tratar de incluir lo más posible. Desde otra mirada, lo que podría decir también desde esta universidad, ¿cuál es la reacción de los estudiantes? Ahí de nuevo, quizás le pasa a las universidades nacionales de México, grandes, los estudiantes son sobrevivientes, por decirlo de una manera, ¿sí? Están adaptados a una lógica de adaptación permanente que los hace buenos cuando egresan por esa capacidad que desarrollan en la institución, ¿sí? O sea, son instituciones un poco, llamémosle, caóticas, pero eso les genera grandes capacidades de adaptación. Entonces, en ese sentido, los veo bastante que se van adaptando. Sí está empezando a generar un poco de incertidumbre esto de los exámenes, ¿no? Esto de poder dejar a futuro, y quizás no poder terminar cerrando el año, etcétera. Sí, como una experiencia que escuchaba, se las transmito, colegas de Chile me contaban que estaban teniendo algunas rebeliones estudiantiles en algunos casos, de estudiantes que no estaban dispuestos a seguir en estas condiciones y que pretendían que no se enseñara hasta que no se pudiera volver a la experiencia tradicional, ¿sí? Y ahí se mezcla con temas de ciberseguridad, porque su reacción, como no pueden tomar instituciones o otras cuestiones que son las comunes, cuando hay desacuerdos, estaban haciendo ciberataques y los equipos estaban necesitando fortalecerse para adaptarse también a esta época. Está cerrado tu micrófono, José Luis. Gracias. Le pasamos la palabra a Laín, por favor. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, con respecto a nosotros, colegas, la esencia del sistema de educación superior nuestro es la inclusión. O sea, yo les contaba en la conversación que teníamos que justamente tomamos la decisión en algún momento de suspender definitivamente todas las actividades docentes para mejorar
las situaciones epidemiológicas justamente para que ninguno de nuestros estudiantes se quedara sin el acceso a lo que se quería ver. Nuestro sistema educativo lo permite, todas nuestras instituciones son educaciones públicas que pertenecen al sistema nuestro del Ministerio de Educación Superior y otras instituciones nos permite un poco accionar de esta manera. Y justamente la intención era esa, para que aquel estudiante en el lugar más recóndito de nuestro país pues tuviera las mismas oportunidades que la tienen los. Eso no, sabemos que tiene matices, pero es la intención y es la premisa de nuestro sistema de educación superior. Con respecto a regreso a la normalidad, a la culminación de estudios, al propio ingreso a la educación superior, igual se han tomado medidas de tal manera de que cada uno de los estudiantes pueda acceder a su conclusión de estudio, a su discusión de trabajo final, a la propia continuidad de actividad docente, en fin, que nuestras políticas son individuales. Además, también les comentaba que hemos estado trabajando por ejemplo, con la propia empresa de telecomunicaciones para lograr acciones con ellos, de tal manera de que se logren algunas acciones para facilitar el acceso de aquellos menos favorecidos, aquellos estudiantes, incluso profesores, pero bueno, nos estamos enfocando en el estudiantado, menos favorecidos en el acceso a los recursos para la educación. Para el tema de la complementariedad de la educación, a partir de todos los recursos que se pusieron en línea, incluso en los repositorios, en las propias plataformas de aprendizaje, aunque no se continuó el proceso de docente, sí se mantuvo un proceso de intercambio entre los profesores y los estudiantes para de alguna manera prepararse para esa nueva normalidad que venía después de la etapa recuperativa. Eso fue muy bien aceptado. Todos los estudiantes se están sensando, incluso con los padres, que ustedes saben que es un catalizador importante, un sensor importante en estos escenarios, y la comunidad lo aceptó muy bien y ha sido muy bien aceptada la modelación que hicimos y el proceso de enseñanza y de continuidad. Muchísimas gracias, Alain. Bueno, la respuesta orientada a estas perspectivas internacionales. Marina, si quisieras comentar algo para concluir. Yo me quedé pensando en el tema de responsabilidad social, tres cosas. Por un lado, bueno, yo sí observo que todas nuestras instituciones de educación superior están comprometidas por encontrar los caminos de forma creativa para atender a todos los alumnos. No, ya veremos si algunas van abatiendo o no esa brecha, pero me queda claro que todas están en esa actitud y esa acción. Dentro del ejercicio que habíamos hecho, recordarás, José Luis, ¿no? La misma Mireya recordará que teníamos en enero, a finales de enero, una reunión con la Secretaría de Educación Pública desde Anuyes, donde se trabajaron tres mesas de discusión y una de ellas, que era la que me tocaba a mí animar, estaba centrada en contenidos, en los repositorios. Y una asignatura pendiente en el tema de repositorios que nos quedó como muy, como el compromiso que todos queríamos asumir era este tema de generar contenidos para lenguas originarias, ¿no? Decía la propia UNAM, bueno, nosotros tenemos prácticamente cubiertos todos los temas y la mayoría de las instituciones de educación superior con experiencia en educación virtual y a distancia, de alguna manera tienen contenidos en estos temas críticos o clave de sus programas, pero no, nadie puede ahorita garantizar, de hecho, era, les digo, una asignatura pendiente, el poder cubrirlos en lenguas para nuestras comunidades. Esa es una asignatura que quedaba pendiente, y la otra que quedaba pendiente también en este mismo tema de compromiso social y que tiene que ver con la inclusión, era la accesibilidad, pero para la gente con discapacidad, o sea, esos contenidos disponibles para toda la gente con distintas o con capacidades diferentes, ¿no? Eso por un lado. Y el otro tema que me quedé pensando y que yo creo que también es responsabilidad social y será por el papel que yo tengo en Red Latte y en la Sociedad Mexicana de Cómputo en Educación y en la propia Academia de Ingeniería, es que la educación básica no tiene estas cifras de éxito.
porque la verdad es bastante satisfactorio haber cubierto, haber alcanzado una cobertura pues prácticamente del 70% en educación superior, pero no son así los resultados en básica. En básica, en diferentes escenarios y en diferentes medios, yo he sabido de, por ejemplo, en educación secundaria, aunque se crearon los portafolios de evidencias, los chicos no fueron retroalimentados por sus maestros, no tuvieron estas dinámicas que nosotros tuvimos. Y sí me parece que es una responsabilidad social de la educación superior, al menos así lo digo para nuestra región, asistir, atender, transferir buenas prácticas a todo el profesorado de básica, ¿no? Ayudar a nuestros gobiernos a que abatan esas brechas si no lo lograron en educación básica, al menos en México, creo que tenemos ahí una brecha más grande en términos de los aprendizajes, sobre todo. Y no porque no se hayan entregado contenidos vía televisión y radio educativa, el tema fue la retroalimentación, no se alcanzó. Y esto refleja justamente ese gap que nosotros tenemos ganado, que nos lo dejó ver Ecuesad, de toda esta experiencia de educación a distancia y virtual en educación superior, que no es necesariamente algo que esté latente en educación de nivel básico. Hasta ahí lo dejaría. Muchísimas gracias, Marina. Tenemos más preguntas, ¿verdad, Freud? Porque ya nos volamos la barda con el tiempo. Sí, tenemos muchas preguntas, de hecho. Erika Sánchez, veía que también Ricardo Sarmiento. Tengo una que ha sido muy recurrente en el chat y en las preguntas. Me gustaría tratar de unificarla. Pregunta de Mario Camiro, de Rocío Bustamante, de Melissa César, y es: ¿qué problemática presentaron sus instituciones con el tema de competencias digitales de los docentes para enfrentarse a las modalidades híbridas en esta pandemia? Adelante, Faraón. A ver, nosotros ahora en la etapa que hemos pasado del confinamiento no ha habido una docencia híbrida, era toda remota, es decir, no podíamos ir a las universidades ni nosotros ni los estudiantes. Por tanto, según con quién hables, dependiendo de las materias, ¿no?, que imparten, del profesor que se haya dado, la experiencia que habrán vivido nuestros estudiantes son muy distintas, ¿no? Porque, como bien dicen ahí, había profesorado con competencias digitales docentes que nosotros, por ejemplo, hay una titulación, el cuarto curso de ingeniería multimedia, que lo hacemos con aprendizaje basado en proyectos. Todas las asignaturas realizan un proyecto, en este caso un videojuego, y no ha tenido ningún cambio. Pasar a lo de lo presencial, a lo remoto, no ha habido ningún cambio. Entonces depende mucho de la metodología que utilices, de las competencias que tengas y de todo eso. Entonces, la experiencia habrá sido muy dispar y solo tienes que atender a ir a las redes sociales y verás alumnos quejándose de lo que ha pasado y otros alumnos que están contentos. Lo que ha demostrado en este caso es que no todos los profesores, no todas las universidades, ni siquiera, ni todas las materias estaban igual de preparadas para poder ir a lo remoto, ni tienen las mismas posibilidades de ir a lo remoto. No es lo mismo pocos estudiantes que grupos muy numerosos. Es decir, que generalizar y ver cómo se han adaptado todos es una barbaridad, porque la realidad es muy distinta por el número de los alumnos, por el contenido de las materias, por las competencias de los profesorados, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Faraón. Ernesto, por favor. Bueno, bastante parecido. En Argentina no hubo híbrido, o sea, fue totalmente remoto. A ver, yo no tengo números como para decir cómo han reaccionado. Puedo plantear percepciones muy limitadas desde ya, porque de interactuar con colegas. Así que lo que sí me da la sensación de una gran heterogeneidad, ¿sí? De que cada uno ha podido reaccionar como pudo, que con sus cosas malas, pero como yo traté de expresar hoy, también con sus cosas interesantes, ¿no? De esto de a veces el que no está preparado y empieza, hace cosas muy innovativas
que son bien interesantes para el resto. Inclusive, quizás, y ahí lo hago una experiencia muy personal, pero quizás los que estábamos más preparados, también ha sido una experiencia muy interesante para experimentar cosas que nunca nos animábamos a experimentar, ¿sí? O sea, digo, ahí yo soy optimista de alguna manera en lo que viene después, porque yo había muchas temas de uso de herramientas que siempre las planteaba, pero de alguna manera, qué sé yo, por algún motivo uno seguía haciendo las lógicas que estaba tranquilo, que funcionaban, y aquí hemos tenido que experimentar, ¿no? Y algunas positivas que quedarán, y algunas no tanto, ¿no? Pero de alguna manera esto de, por darles un ejemplo muy concreto y bastante trivial, pero esto de dar una clase totalmente por través de videoconferencia, con la clase presencial, yo muchas veces lo había planteado cuando teníamos, en Argentina de vez en cuando hay algún paro o algún de transporte que así... Perdón, ¿me se escucha? Ya. Perdido, ¿no? Adelante. Disculpen. No, que decía que me parece que en todos los casos, más allá de las capacidades que tenían, todos han podido experimentar y subir un escalón en sus capacidades. Pero bueno, sí sé, me imagino que igual es diverso y no tengo la capacidad de medirlo. Me parece que tiene problemas con su conexión, Ernesto. ¿Ya? Sí. Ya. Ahí terminé, pero no sé qué parte me escucharon. Desde el principio, no es cierto. Un lazo pequeño nada más, Ernesto. Bueno. Está perdiendo su conexión, Ernesto. Terminado, ¿eh? No tenía más, no sé. Muchas gracias, Ernesto. Nada. Alain, por favor. No, a ver, sin querer ser reiterativo, porque yo creo que se ha dicho tanto ambos colegas. Hablaba de la heterogeneidad de las instituciones, o sea, unas más preparadas, otras menos, otros docentes, grupos de docentes más preparados y otros para enfrentar esto. Yo pienso que nosotros en particular, y yo creo que ha sido una tendencia internacional también, hemos sacado la experiencia de la necesidad de crear capacidad. O sea, sin duda, independientemente de que tengamos grupos más o menos preparados, hay que seguir creando capacidades en función de todos los elementos que tienen que ver con enseñanza, no lo presencial y virtual. Diseño institucional, o sea, a veces incluso nos enfocamos, o muchos se enfocan en la necesidad de fortalecer la tecnología, y a veces abandonamos un poquito la formación pedagógica y los elementos pedagógicos que son tan importantes en el desarrollo de la educación virtual. Yo creo que esa es una de las opciones que tenemos que atacar con más fuerza en las nuevas estrategias. Al menos es algo que nosotros hemos incorporado con mucha dinámica, porque sin duda nos impactó en ese proceso de análisis. Nosotros, las universidades nuestras, como les decía, no llegamos a tener una enseñanza a distancia porque suspendimos todas las actividades docentes, pero sí tuvimos un periodo importante de análisis y de evaluación antes de llegar a esa decisión. Estuvimos casi 15 días evaluando la reacción de cada una de nuestras universidades, de cada uno de nuestros docentes, e incluso de los propios estudiantes ante cómo íbamos a enfrentar este fenómeno, y esa es una de las estrategias que quiero resaltar, y es la necesidad justamente de crear capacidades para lograr tener al menos una mayor heterogeneidad en el enfrentamiento a esta dinámica virtual. Muchas gracias, Alain. Marina, por favor. Todas estas preguntas a mí me dejan pensando muchísimo, y me regresé a las cifras que nos dio Carmen Armenta la semana pasada, y estas cifras sí son delicadas, porque se tuvo una encuesta de más de 500 instituciones de educación superior, pero fíjense, ella nos dijo, solo 121 desarrollaron cursos de capacitación, solo 109 brindaron soporte técnico y asesoría en línea, solo 108 realizaron acciones de capacitación adicionales. Y bueno, dice que además 104 diseñaron materiales y guías que obviamente no tenían. 67 instituciones implementaron un número telefónico de soporte.
A mí las cifras me preocupan y si yo volteo a ver mi propia realidad en mi entorno inmediato, pues lo entiendo, porque la urgencia es en estas fases que nos marcó Faraón, en este primer momento de reacción era como un RCP, era sobrevivir, o sea, saber dónde estaban tus alumnos y de alguna manera alcanzar alguna continuidad de manera creativa. Y yo conocí maestros en mi institución que solo lo hicieron con WhatsApp y con correo electrónico. Otros sí logramos estar trabajando en ciertas plataformas. Yo de por sí ya usaba Classroom. Pero para esta nueva normalidad, ya las instituciones están muy conscientes y yo empiezo a escuchar, creo que todos, José Luis, ¿verdad? En las últimas semanas sí se oían los planes que ya tienen de capacitación como más armados. Y seguramente ahora que hagamos la segunda temporada vamos a ver cómo desplegaron la parte de capacitación de forma mucho más estructurada aquellos que no tenían experiencias previas. Las pocas universidades que sí tenían un plan de continuidad, la verdad es que tenían un número de docentes totalmente habilitados digitalmente. Y obviamente me estoy refiriendo a las tres primeras a las que veníamos refiriéndonos, que además las pusimos también por delante cuando hicimos webinarios internacionales. Ajá, como el TEC de Monterrey, como la Autónoma de Baja California, como la de Morelos. Ellos tenían una alfabetización digital de sus profesores bastante grande. Venían trabajando, todos sabemos, el TEC de Monterrey, pues no es de ayer, nos lleva a todos como 10 años o más en este asunto. Entonces, sí nos pusieron una tremenda corretiza las circunstancias y creo que sí es uno de los temas que queremos mejorar. Yo en mi entorno académico, ahorita, por ejemplo, todos los lunes estamos autocapacitándonos con una compañera que ya usaba Teams y que tomó los cursos, en fin. Entonces, dentro de mi academia, que somos 50 profesores, pero estoy hablando de 50 profesores como de 17,000 que tiene el instituto, hemos emprendido nuestra propia agenda de capacitación, aunque también nuestro director ya tiene preparadas cosas para ofrecernos en las próximas semanas. Y a nivel instituto también, yo sé porque una de las personas que preguntó, pues está en el área que atiende todo esto, pues se tiene ya preparado algo para una cobertura mayor. Entonces, pero no es suficiente. La verdad es que en mi experiencia de más de 3 décadas en estos temas, y seguramente mis compañeros sumarán a esta opinión, la conversión hacia una cultura más digital no es de la noche a la mañana. Ayuda muchísimo la urgencia, pero en el quehacer docente, saber maridar este asunto de una planeación didáctica no sobrecargada, no como se hace en presencial, es decir, saber el quehacer, el oficio de poderlo implementar en un esquema más virtual y a distancia, eso no es de hoy para mañana, pero estamos esforzándonos. Muchísimas gracias, Marina. Creo que queda más que bien respondida esta pregunta que nos han hecho. Me gustaría, hemos subido algunos colegas al panel para que les abramos el micrófono. ¿Podemos comenzar, Froilán? Y ya para... Sí, ya de hecho pueden tomar la palabra, están en el panel. Perfecto. Maestra Erika Sánchez, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Pues antes que nada, felicitarlos por esta serie de webinars. De verdad que para nosotros como instituciones que de un día para otro estábamos pasando totalmente a la modalidad a distancia o al menos a la virtualidad, nos ayudó el conocer las experiencias de aquellas instituciones que pues ya iban un poco más adelantadas en el tema. Y sinceramente, pues todos esos temas, al menos en mi universidad, pues ha servido también para tomar decisiones al respecto. Y algo muy importante actualmente es que de verdad que esta situación nos ha impulsado a hacer algunas actividades que ni por la mente nos pasaba a inicios de este año, ¿no? Situaciones en las cuales
incluso el incubamiento de empresas, que toda esta situación que hace el Centro de Innovación y Liderazgo, que ahora ya a través también de la parte de responsabilidad social, pues ya la estamos haciendo a distancia, y que también muchas personas están sumándose porque pues quieren aprovechar cómo salir adelante ante esta pandemia, ¿no? Pero también ya tenemos todas las sesiones de consejo de la universidad, pues se hacen bajo esta modalidad, lo que nos ha sumado a la parte de TI también en un reto, en el poder ahora trabajar en sistemas y en módulos que tengan que ver con la validación de todos esos acuerdos que se toman, no se tengan que firmar de manera digital, utilizando mecanismos como la firma electrónica avanzada, y no solamente para esa parte, sino también lo que tiene que ver con minutas, con contratos, con, como decía, con actas de consejo, exámenes de grado, los cuales ya se hacen de manera virtual, pero pues todavía se sigue utilizando el documento en papel o en físico con firma autógrafa, pero pues que ya tenemos que cambiar de mentalidad y también para cuidarnos nosotros, ya lo estamos pasando a esta parte de que se tenga que firmar con todos los sinodales, incluso gente que sea externa a la UNACAR, utilizando este tipo de mecanismo. La verdad es que eran proyectos que a lo mejor estaban a largo plazo y que ahora lo estamos realizando en 2 meses o 3 meses. Y pues también aquí agradecer también el apoyo del rector y de las autoridades universitarias, que pues han visto con buenos ojos este tipo de proyectos desde hace mucho tiempo, y que hoy en día pues demuestran el gran valor que tienen y que nos han permitido seguir adelante. Indudablemente, pues hay muchos temas, la parte de la habilitación de las competencias de los docentes, eso es un gran reto que tenemos. Muchos de ellos ya tenían un camino recorrido al respecto, pero otros que definitivamente seguían manejando, como digamos, la clase de manera tradicional, y pues que se tuvieron que subir al barco. Y creo que pues el reto que tenemos todos básicamente es cómo llegar a esos alumnos que, pues aunque a lo mejor como universidad les podemos proporcionar un equipo de cómputo, pues seguimos teniendo el problema de la conectividad, ¿no? De que se encuentran en lugares, en pueblos, en donde pues ni siquiera en el parque principal tienen un acceso decente para poder conectarse a las clases. Y pues yo creo más que nada que este tipo de webinars debe continuar, que podamos seguir compartiendo estas buenas prácticas que definitivamente nos ayuden a todas las instituciones del país para poder asumir este reto que actualmente estamos enfrentando. Y pues muchas gracias a todos, gracias también por invitarnos en la sesión número 7, y pues aquí estamos igual para servirle en lo que se ocupe, lo que requieran, pues ahí tienen nuestro contacto. Muchas gracias Ernesto, Alain, doctor Faraón, José Luis, Marina y Froilán por todo el apoyo durante toda esta contingencia que hemos también molestado algunas veces con ustedes pidiéndole asesoría al respecto en algunos temas. Muchas gracias, Erika. Y falta mucho por hacer, es solo el principio. Vi que también estaba por ahí levantando la mano hace rato, Carmen. Adelante, Carmen Díaz, por favor. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente, Carmen. Ay, qué bueno, qué gusto, qué gusto. Pues antes que nada, un agradecimiento. Sobre todo en Faraón, que ya sabemos que ya está desvelado porque él se ha tardado la sesión, pues realmente eso es de reconocerse, sabemos ese gran compromiso que él tiene y ha demostrado siempre, y esa guía también que ha tenido para orientarnos a todos nosotros en estos temas relacionados con la transformación digital. Entonces, pues ese agradecimiento, ese reconocimiento especial por ese esfuerzo. De la misma manera, pues el doctor Ernesto Alain, muchísimas gracias, porque el conocer las experiencias de otros países y saber que de la manera en la que también lo han vivido, lo han enfrentado como profesores y también como instituciones, sin duda nos va ayudando para ir también nosotros en ese proceso de aprendizaje y de compartir esas experiencias. Gracias por su generosidad. Por supuesto que en este caso José Luis, Froilán, la doctora Marina, que han logrado pues coordinar todas estas actividades, todas estas experiencias de las instituciones del país. Es un esfuerzo muy grande. Me consta, sé que pues como bien ha comentado la doctora Marina, hemos estado en diferentes frentes y creo que lo que se hace pues es por ese compromiso que tenemos con las instituciones, con el país, y pues no nos queda más que en este caso agradecer a la NUYES, porque pues es esa instancia que nos va moviendo, nos va motivando
para poder tener estos logros, avances, como todo este ciclo de webinars que han habido. Entonces, por mi parte, pues nada más que felicitarles, agradecerles y pues que tengan, pues en este caso, que descansen todos porque ya es bastante tarde. Muchas gracias. Al contrario a ti, Carmen. Ya, pues yo creo que no, alguien más de los que están en panel quiere tomar la palabra, de los que subimos ahorita. Y si les parece, bueno, a nuestros panelistas invitados. Ahí dice Luz María con la manita levantada y hace rato yo la tengo. Luz, perdóname. Adelante, Luz, perdóname. Seré breve, ya dimos las gracias a nuestros queridos panelistas con su enriquecida experiencia, conocimiento y generosidad para con nosotros, los mexicanos. Asimismo, creo que yo quisiera expresar a nivel de la UNAM que grandes retos quedan para este presente y futuro. Procesos de innovación serán los que más serán necesarios para afrontar y sostener y levantar a este país, así como a nuestros países hermanos. Nosotros UNAM les damos realmente las gracias por todo lo aprendido, por toda la colaboración y siempre atentos a los pasos que siguen en esa nueva temporada. Muchísimas gracias, un abrazo fraterno para todos. Gracias, Luz, muchísimas gracias. Yolanda Campos también estaba levantando la mano. Pues, ya para decirles a ustedes que aprecio muchísimo esta excelente idea de hacer este tipo de evento, porque nos ha permitido conocer las experiencias de las distintas universidades y junto con ello, pues nos estimula a pensar cómo vamos a continuar. Así como nos dijo Lloren, prepararnos para la incertidumbre permanente, extendiendo el aprendizaje de solo la modalidad presencial a la modalidad mixta y a distancia de manera transparente, ¿no? Que si hay una emergencia de virus, pues nos vamos a la presencial, que si viene este otro tipo de emergencia, estamos en la otra. Y si no hay emergencia, de todas maneras, el aprendizaje se da en las tres formas y el valor de la tecnología es que nos permite eso, extender nuestro aprendizaje solo presencial a entornos que nos permiten la internacionalización, convivir con otros, etcétera, todo lo que ya sabemos. Entonces, agradezco muchísimo esta oportunidad y también pues reitero lo que decía Marina. En educación superior, pues creo que esto que se está haciendo nos ha motivado mucho a todos, pero en educación básica, en verdad, y en la formación docente de los maestros de educación básica, creo que sí sería muy oportuno y muy apreciado que se pudiera apoyar a este tipo de compañeros que sí estaban mucho más alejados que las universidades en estos temas y que de pronto la gran mayoría ha hecho un gran esfuerzo, pero sí están necesitando, siento yo, un empujoncito más, ¿no? Que las universidades en su extensión podrían darla. Agradezco mucho a los ponentes, muchísimas y millones de gracias por todo. Al contrario, a ti, Yolanda, muchas gracias por tu participación. A cada uno de los ponentes, a manera de conclusión, lo que ustedes consideren importante en unas palabras breves, la enseñanza que esto nos ha dejado, el lo que viene, obviamente todo esto que ha sido la parte colaborativa, en donde también las universidades se han unido, etcétera. ¿Qué pueden concluir de manera pues, breve y ya pues agradeciendo? Porque además es el cierre de esta temporada, como bien comentó Marina. Adelante, por favor, Faraón. Bien, ahí yo lo que resumiría, porque en el chat por ahí había una pregunta, que qué aprenderemos de esto, qué nos queda, es lo fuerte que somos como sociedad, pero lo vulnerables que somos al mismo tiempo, ¿no? Cómo de la tarde a la mañana nos pueden sacar a todos de nuestra zona de confort, ¿no? Por eso tenemos que estar preparados
para cualquier emergencia, cualquier situación, ¿no? Y hablaban también en el chat de la intermodalidad, ¿no? Yo desde hace muchos años en las transparencias que ponía para dar las charlas ponía una navajita suiza, que son esas navajitas que tienen muchas, muchas herramientas, ¿no? Entonces, lo que hay que dotar a los profesores es de un kit completo, cognitivo, tecnológico, metodológico, de manera que en cada situación y en cada momento y adaptándose a la situación y al propio estudiante puedan utilizar la herramienta que haga que aprenda mejor y poder sacar el máximo partido de todos y cada uno de nuestros estudiantes. Excelente. Muchísimas gracias, Faraón. Maestro Ernesto Chínquez, por favor. Sí, ahí para no repetirme, yo lo que sacaría es que, por un lado, si bien es cierto lo que dice de la vulnerabilidad, también destaco la capacidad de adaptación que tenemos como seres humanos, ¿no? Esto que decían, teníamos pensado hacerlo en proceso de 10 años, de 3 años, de 2 años, y en una semana tuvimos que salir, 2 semanas, gente que no estaba capacitada y que de repente, más allá de que lo haya hecho de forma de contingencia o no de la mejor forma, ¿no? Pero es increíble, digamos, la capacidad que tenemos como seres humanos de adaptarnos a las situaciones, ¿no? Y bueno, y fruto de eso creo que hay aprendizajes interesantes. Solamente un tema que vi una pregunta que figuraba en un lugar que quizás no la vimos y que le preguntaba, y que es un tema que también me parece interesante porque quizás estamos descuidando, que es la investigación. Ahí creo que también tenemos grandes oportunidades para ver cómo aportamos desde la tecnología a la investigación, ¿sí? Entonces, ahí planteaban la pregunta si la nube era la estrategia, y yo diría que es una estrategia interesante para poder brindar capacidad de procesamiento, de almacenamiento, etcétera, pero más que eso yo creo que nos está faltando un acercamiento entre los investigadores y las áreas de tecnología, ¿no? Y que vean que ahí puede haber una alianza interesante que bueno, que no lo estoy viendo tan fuertemente, así que quizás para resaltarlo y ver si podemos buscar ahí esas sinergias. Muchísimas gracias, Ernesto. Maestro Alain Lamadrid. Bueno, yo solo aportar dos elementos. Uno, que yo creo que de todo esto hemos aprendido que tenemos que ser mucho más colaborativos. O sea, es que yo aplaudo eternamente el espacio como este, que ha creado la UNESCO y otros que tenemos que seguir creando y tenemos que seguir brincando fronteras. O sea, que la colaboración no sea solo entre nuestras instituciones internas, sino tenemos que abrirnos a la colaboración con otras instituciones del resto del mundo. Nosotros, por ejemplo, aplaudimos espacios como las aulas espejo, por ejemplo, donde podemos intercambiar conferencias de una universidad, de un aula, en otro país, en otra institución. O sea, hay que potenciar este tipo de acciones y sobre todo integrarnos y trabajar más en conjunto. Hay experiencias que se multiplican y no hay necesidad de replicarlas cuando ya otros las tienen implementadas. En fin, yo creo que esa es una de las grandes cosas que debemos haber aprendido o que debemos sacar de esta manera. Y lo segundo es la innovación. Tenemos que atacar con mucho más fuerza el tema de la innovación e incorporarla a la educación. La inteligencia artificial, el blockchain, o sea, son proyectos que tenemos que ir potenciando en función de hacer cada día, incluso hasta más inclusiva, la educación a partir de proyectos donde incorporemos inteligencia artificial, etc. En esencia eso, y bueno, un gran abrazo a todos por esta oportunidad. Muy agradecidos, Alain, de verdad, muy, muy agradecidos por tu participación. Y le damos la palabra a nuestra anfitriona, doctora Marina Vicario, por favor. No, pues ya me estoy anotando los temas para la siguiente temporada, ¿no? Sí. Obviamente las ferias, los eventos, la parte de innovación, la parte de algo que me quedó en el tintero, la educación en hospitales, ¿no? Que yo creo que en todos nuestros países justamente los chicos que hacen algunas de sus materias en los hospitales.
Me llevo como aprendizaje, si mañana no estuviera yo por aquí, una gran emoción, José Luis, de saber que podemos ser solidarios, que podemos ser colaborativos. La verdad es que, por ejemplo, las compañeras que ahorita hablaron, Luz, ¿no? Carmen, Erika, cuando pudimos ver cómo sacaron adelante sus instituciones, es una admiración la que tengo de todos los compañeros que están verdaderamente levantando la casta y sacando adelante a todos sus alumnos, sus comunidades, esos rectores. O sea, yo estoy verdaderamente emocionada de lo que como humanidad, en el caso de la educación superior, estamos logrando a pesar de las circunstancias. Pero sí me llevo la preocupación de estos porcentajes 70-30, porque en verdad es nuestra obligación rescatar ese 30 por ahí que tenemos varado. Pero yo vuelvo al tema que tocaba yo la campus. Cuando escuché esta semana a un director de secundaria pública asegurarme que las cifras para ellos son justo al revés, que el 70% de sus alumnos no sabe si aprendieron y casi podría asegurar que no aprendieron. O sea, justo estamos al revés. Eso me preocupa tanto que yo creo que en la agenda que estamos construyendo con SCT y con CEP necesitamos incluir una acción decidida sobre este asunto. Y finalizo agradeciéndote a ti, José Luis, y a Froilán, porque la verdad es que el proyecto ANUYESTIC, el comité ANUYESTIC, sin ustedes, pues yo creo que difícilmente sería lo que hoy vemos que es. Gracias por ser como son, por unirnos a todos y porque gracias a ustedes hoy estamos aquí cerrando 15 semanas de trabajo intenso, escuchando y animando a todas las universidades de este país. Gracias. Pues gracias a ti, Marina, también por ser una gran impulsora, por coordinar este proyecto también, que es muy importante, y por esa gran perspectiva. Agradecer a nuestros panelistas, doctor Faraón Llorens, en España son las 2 de la mañana con 33 minutos. Miren, ¿qué podemos decir, Faraón? Eso lo arreglas con una cerveza y un tequila la próxima vez que nos veamos. Seguro, seguro que sí, Faraón. Seguro. Maestro Ernesto Chinques, de verdad, muchas gracias por estar presente, por darnos esa perspectiva latinoamericana desde la Metared y, por supuesto, desde la propia Universidad de Buenos Aires, que nos das muchas reflexiones y unas muchas áreas de oportunidad que vienen por delante. También al maestro Alain Lamadrid del Ministerio de Educación Superior de Cuba, gracias por también aceptar esta invitación, compartir amablemente lo que está sucediendo en la isla y que es algo bien interesante, temas que debemos compartir, conocer más, y creo que es una muy buena oportunidad de generar estas interacciones con la isla. Creo que estamos aquí vecinos y tanto por aprender de ustedes, de verdad. Tenemos tanto que aprender de ustedes. Muchísimas gracias. Y Marina, ¿qué te puedo decir? Muchas cosas de salud, pero sinceramente yo sé que tu corazón dice sí, aunque el cuerpo a veces te dice que ya hay que descansar. Ese empuje que tienes, ese tren y ese ritmo que a la vez nos jala a todos y además nos invitas a subirnos a ese tren, la verdad, más que agradecidos. No me queda más que estar con todos los presentes, todos los que estuvieron en todos los eventos, fueron 15 eventos, y pues agradecer esa solidaridad, ese apoyo y esa confianza, además de que quieren que siga esto. Nos parece fantástico, a ver si tomamos vacaciones y lo pensamos bien para hacerlo, esperemos que mejor. Y agradecer pues que en esta quinta sesión pues cerramos esta temporada. Y pues no más que agradecer también a las instancias que colaboran en esta temporada, pues agradecer a Red Latte de la Red CUDI, agradecer a Comité ANUYESTIC de la propia ANUYES y evidentemente a todas las instancias, tanto asociaciones civiles, instituciones de educación superior y empresas que estuvieron presentes y que vinieron a enriquecer toda esta idea de qué hacer
de cómo actuar ante estas circunstancias y lo más importante, cómo prepararse ante contingencias en las instituciones educativas, que estamos muy apegados al nivel superior, pero recordemos que teníamos hasta gente o sea, desde básica teníamos gente de kinder, que le llamamos. Sí, o sea, y porque era un momento complicado, ¿no? Y no sabíamos a quién. Y bueno, este fue un buen foro, creo yo. Un buen foro y una gran experiencia. Cerramos, no quiero hacerlo, estoy un poco de nostalgia, pero creo que viene algo mejor. Agradecer y cerrar con broche de oro con estos panelistas y sobre todo ese tiempo que nos donan, que nos regalan y que amablemente, aunque estén tan desvelados o tan cansados, ahí están. Un abrazo para todos y que tengan excelente noche y madrugada, Faraón. Gracias, un gusto, Muchas gracias a ustedes. Ernesto, Alain. Abrazo, me sumo al tequila, Guarda. Seguro. Yo pongo el ron. Seguro que sí, Erika, Carmen, todos, seguro. Gracias. Hasta luego, un aplauso fuerte, grande a todos. Un abrazo.